la que sostiene al mundo. Raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos detiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea. Porque se arranque, no hay lugar en esta mesa. Con cicatrices y cansado nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en De Porfito y algo más. Empezamos un lleno, ¿eh? Hoy Dani no quiso estar con nosotros, que porque le daba pena, que porque estaba Joel y que le tenía miedo y que no sé qué. Pero bueno, a lo que te truje, Chencha. Empezamos ahora con todo. Hoy no tenemos roles, hoy no tenemos nada. Vamos con Joel. Joel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fito, ¿cómo estás? Me da gusto verte. No, igualmente. Igual a todos los que nos te siguen aquí en este programa que pues me dicen que ha sido todo un éxito, Fito. Primero sabiendo de quién viene, ¿no? Sí. Fito, un gran amigo, un emprendedor, y que se mete aquí, allá, donde quiera, aunque no le hablen. Donde no le hablen a Fito, ahí está. No, sé que les ha ido muy bien y felicidades ahí a todos los que nos ven. Sí, no, muchísimas gracias. Más que nada te agradezco también por aceptar la invitación, porque ya ves que desde hace tiempo ya teníamos pactada tu visita. Y como siempre, cada una semana antes de que arranque, es decir, tu venir aquí al programa, sí. Les hablo, ya ves que sí, hablo, sí, para sí. Rectificar, pues. Y yo estaba con esa duda y platicaba con Daniel, y Daniel decía, pero si va a venir. Le dije, bueno, a mí me dijo que sí. No, espero que, y como algunos invitados que no han venido, que a la hora me dice, ¿sabes qué? No. Y yo me quedo. Te cancela, nada, te quedas. ¿Qué hago? Sí. Pero bueno, de hecho, me habías hecho la invitación, que agradezco, desde hace un mes atrás, ¿verdad? Uh-huh. Y por ahí no pude, por uh-huh. los tiempos, que te dije, ya traía uh-huh. unas cosas ahí en lo personal. Así es. Y te dije, esta fecha. Sí. Y la verdad que me estaba acordando de la otra semana. Dije, a ver, ¿cuándo me dijo Fito? No se me vaya a pasar. No, pero Daniel sabe que cuando yo quedo en algo, lo cumplo. No, hay que tener la palabra y más a los amigos. No, y así debe de ser, la verdad, debe de ser así. Tengo muchísimas, pero muchísimas preguntas que hacerte. Más que nada, refiriéndose, pues, en el ámbito que estás. Que no sé mucho de ese ámbito, te soy sincero. Igual como tú no sabes del fútbol, como el yo fútbol, sé. Exacto. Pero, o sea, pero creo que puedo sacar muchas cosas, muchas conclusiones podemos sacar. A ver, empezando. Yo te conocí queriendo ser presidente para Guzmán. Sí. ¿Así es? Sí, sí, así y, es. Si no me equivoco, fue sobre en el 2020. 2020, así que es. Yo andaba mucho antes de que empezara la campaña. Yo era presidente del partido del PRI. Uh-huh. Y desde ahí empecé a hacer mis estructuras en la política, ¿no? Y quiero hacer un paréntesis. Efectivamente, son dos cosas que se relacionan, pero a la vez cada una va en su camino. El tema del fútbol y el tema de la política. Tú estás muy metido en el fútbol, que la verdad te felicito, como esa vez que yo te conocí, que estabas entrenando allá los chavos, ¿no? A los Diamantes de Zapotlán. Allá los traías allá en la colonia. En la Unión, ¿verdad? Exacto. Ahí estuvimos en la cancha platicando. Exacto. Me emocionó mucho esa vez porque vi el entusiasmo de los jóvenes, vi el entusiasmo de los niños, y que esa es la prioridad, que no nos debemos de perder como ciudadanos, y que los que estamos en la política no deben de perder ese enfoque de que ocupamos que los jóvenes estén formados en la cultura, en el deporte, en las artes, en todas las áreas donde nuestros jóvenes tengan una formación, que hoy en día, Fito, se está dejando de un lado, se está olvidando. Por eso digo, están juntos las dos líneas, el deporte y la política, pero a la vez tan separado, ¿no? Tan lejos de la realidad. Porque aquí en Ciudad Guzmán tenemos el antecedente de que somos futboleros, los mazorqueros, recuerdo los mazorqueros, todo lo que hemos tenido, ¿no? El Peñarol, yo me acuerdo cuando estaba en la prepa escuchaba mucho de los del Peñarol, ¿sí te acuerdas? Sí, de hecho encontré un amigo en la mañana que fui a me va a escuchar mi esposa, me va a regañar, fui a almorzar por ahí. Pues si no venís a la casa, sí, pero sí, otro lado, me lo pensé, pero ya ni modo, mi amor, ya fui salió por ahí, porque pasé y estaba un amigo que le dicen el Burro. Ajá. Es un delantero muy bueno de aquí de Guzmán, y me habló y llegué y le dije, ¿qué onda, Burro? Te invito al programa, así
hay que poner fecha. Y me empezó a platicar del equipo que dices tú. Ah, pan. Y ya entonces yo dije, pues ese era de los muchachos, jugaban muy bien en ese equipo. Sí, sí, sí. La verdad. Y yo estaba en la prepa en aquel tiempo y recuerdo que eran muy, muy famosos, ¿no? Muy conocidos. Y pues ahí yo no me he involucrado al 100% en el fútbol, pero sí le doy seguimiento. Pero lo que me emociona es que los jóvenes estén entretenidos uh-huh, ahí. En lugar de que estén en el vicio, en el alcohol, pues que estén en esa área, ¿no? Uh-huh. Te comentaba antes de entrar al programa, por ahí tengo un primo que les mando un saludo, que nos estén viendo. Que me informaba y por ahí vi la manera de apoyarlos bueno, para que fueran a Monterrey porque traen chavos ahí muy muy, muy buenos, iba con también con la changa que le dicen la changa, sí, al Ruelas que ojalá bueno, sí. Y les vaya muy bien, que sé que les va muy bien, ayer creo que ganaron 8-0 un partido, es que traen muchachos de Zapotiltí, creo del Rincón del Huesca y traen muchachos también de aquí. Exacto. Y aquí se llevaron algunos. Y de aquí se llevaron algunos y buenos. Sí, de hecho yo no sabía, Joel. ¿No sabías? Nos dijo Pablo Rocha, nos dijo el lunes que estuvo aquí con nosotros. Ajá. Él nos comentó porque de hecho terminó el programa y se lanzó porque hubo misa. Y hubo misa, efectivamente. Y se fue para allá. Se fueron allá. Ey. Yo estuve con ellos ya en la noche. Ah, y me platicaron todo. Le digo, no, pues excelente, yo con lo que yo pueda les echo la mano y que sigan fomentando eso, ¿no? Hay que motivar, no hay que dejarlo de lado, hay que motivarlo. Así es. Recuerdo que del Rincón salió el Tiburón, ¿no? El Tiburón Sánchez, el así Tiburón es. Sánchez. Fíjate, no sabes mucho de fútbol, pero sí sabes de algunos que son grandes. Que pues. Son grandes en nuestra región, ¿no? Pero qué padre, ¿no? Eso que, fíjate, que ahorita apoyes a estos jóvenes y mañana o pasado digas, un tal Pedro o un tal Juan, que sea. Ese Pedro yo lo apoyé. Exacto. Ese Pedro tuvo en el equipo que yo estuve apoyando. Eso está padre, Joel, sí. Eso está muy bien. Yo siempre he dicho que lo más hermoso en la vida es que puedas dar algo de lo que tú tienes y uh-huh. que lo des de corazón, que lo des con motivación y que al final del día veas eso que diste reflejado en la persona, que sí se realizó, que sí logró el éxito uh-huh. y creo que es la mayor satisfacción, ¿no? Uno como persona hacer las acciones que realmente lleven a un beneficio uh-huh. a nuestra persona y a nuestra sociedad. Así es. Yo siempre estaré, ese era uno de los temas prioritarios que platicábamos sí, sí, sí. en el 2020, que yo quería ser candidato a presidente municipal, que para mí lo fundamental era apoyar mucho la cultura, el arte y el deporte. Para mí esa es la ruta para que nuestros jóvenes lleven una formación, se estén preparando y lleguemos al éxito. Así. No hay el hilo negro. Hoy en día, dime qué torneo se hace. Yo me acuerdo cuando estábamos chavos, digo, no me gustaba mucho el fútbol, pero iba con los amigos y había cuadrangulares en las colonias, nosotros nos juntábamos allá para pintores, para los doctores, compositores, los de la San José, eran ahí, nos juntábamos sí. en las poquitas canchas que había, hacíamos una ziguerilla en una parcela ahí cerca de la Lázaro Cárdenas, atrás okay. de la escuela Rafael Ramírez, ajá. las hacíamos de higuerillas y ahí jugábamos. Fíjate. Esos recuerdos bonitos son los que a mí me llama la atención y los que tengo muy presentes para salir adelante, ¿no? Y creo que hoy en día pues nuestros jóvenes están entretenidos o los tenemos entretenidos más en las redes sociales, exacto, en el celular sí. como nuestro sí, amigo sí. aquí el sobrino de Daniel invitado, mira dónde está eso que estuviera acá en todo, ¿verdad? Está dando un consejo él ahorita y mira dónde está. Es el claro ejemplo de lo que tenemos que hacer cambios, ¿no? Sí, pero bueno, sí. la modernidad nos ha rebasado, nos lleva muy adelante, hay que irnos actualizando, hay que ir de la mano, pero sin dejar de hacer las acciones y fomentar mucho lo que ustedes han venido haciendo, Fito. Fíjate que me gusta, sí, como estás ahorita, me encanta porque te hace sentirte a gusto, sentirte feliz, yo no te estoy presionando que hables bien de esto, no, sé cómo eres y así claro, debe de ser uno claro, siempre, claro. Mira, ese torneo que tú nos apoyaste, nunca supiste en qué lugar quedamos. No. De 18 equipos, quedamos en tercer lugar. En tercer lugar, nos ganaron por un gol allá en Nautlán. Hijo de la chingada. Y... sin apoyo máximo, así pues, sin apoyo máximo de nadie, ¿eh? Sí, 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 sí. Poquito allá, poquito acá, yo buscaba poquito allá, poquito acá. Muchachos, me ayudaban los muchachos, la verdad. Todo fue por los muchachos, ellos sacaron todo, rifas y todo, ellos sacaron todo. ¿Sabes cuánto gastamos? Ajá. 160 mil pesos en el torneo. ¿160 mil pesos? ¿Cómo lo sacamos? Pero lo hicimos. Pero lo hicieron. Y los muchachos se rajaron, lo que se dice mamá, todo el torneo, porque lo sintieron, porque ellos
ellos estaban sufriendo para sacar los gastos para un viaje, para otro, para el árbitro, porque pagar al árbitro no es lo mismo estar en un local. En un local. Aquí, haz de cuenta, te cobran 150 y allá te cobran mil y tantos, casi 2,000 pesos. Entonces, fue un torneo muy, muy desgastante, con decirte, yo no duré, no por huevón, la verdad, duré casi todo el torneo sin trabajar, pero por porque estaba yo ellos, pensando cómo hacerle, cómo voy a sacar esto y necesito ir a pedirle un favor a fulano, pedirle un favor a sultano y si no, a ver qué voy a hacer. Pero mira, cuando te cuesta, lo valoras. Uh-huh. Y cuando lo valoras, lo haces tuyo. Así es. Y eso fue lo que pasó contigo y con estos chavos. Uh-huh. Por esa motivación, por eso los lleva a ese lugar, ¿no? Uh-huh. Digo, qué bueno que hayan sacado, o qué mejor el primer lugar. Pero oye, estar entre los 3 de los 18, sí. O sea, son palabras mayores. Sí. No cualquiera lo logra, y no cualquiera logra también el poder convencer, oye, apóyame con lo que me puedas apoyar y tocar así puertas. Eso es difícil, ¿eh? Sí. Es difícil, es muy complicado. Y no cualquiera le entra a esa chamba, sí. Que tú la has hecho, Fito, y algunos más que te han apoyado lo han hecho, que yo estoy muy contento y sé que van a seguir creciendo ustedes. Hasta la fecha, gracias a Dios, los amigos que yo conozco y me han apoyado en muchas cosas, me siguen apoyando. ¿Por qué? Porque creen en mí, la verdad, mis patrocinadores, el Supercarnes El Negro, es un muchacho... Mi respeto, siempre me ha apoyado él, al equipo también le metió muchas ganas, le metió billetes también, la verdad, mi respeto, si yo, él me quiere como yo lo quiero, la verdad, de amigos. Qué bueno. Ok, sigamos, a ver, Joel, después de terminar tu que no ganaste, desgraciadamente, no lograste el objetivo que tenías, de ahí yo pensé, yo creí, Joel, ¿qué va a hacer? ¿Para dónde se va Joel? Yo así pensé. Sí. Estas preguntas todas yo te las voy a hacer porque yo, como te dije hace ratito, son lo que yo pienso, es lo que yo quiero saber de un presidente o de un regidor o de X cosas. Un político, ¿no? Un político, sí. Exacto. Sí. A ver, ¿qué pasa después de que pierdes o después de que no logras el objetivo? Sí, mira, yo creo que yo te puedo contestar que logramos mucho. Uh-huh. No el objetivo que era la presidencia municipal, pero sí logramos estar en donde se toman las decisiones y tener un gran crecimiento. Uh-huh. Decirte que yo vengo de estudiar en el tecnológico aquí de Ciudad Guzmán. Uh-huh. Mi rama es administración de empresas, okay. Que ahí me dio mucha apertura con la sociedad, esa carrera. Me he metido mucho a los temas empresarios, pero agarré como carrera principal la política. Yo la política, pues desde los 15 años, 14, mi papá ya me llevaba ahí al Partido Revolucionario Institucional. Ahí conocí, pues en aquellos tiempos estaba Chava Barajas, estaba Lázaro Arias, Hugo Contreras, que en el 2000 fue presidente, uh-huh. candidato a presidente municipal. Muchas personas que han sido parte del crecimiento de Zapotlán el Grande. Uh-huh. En ese sentido fue cuando yo me fui involucrando poco a poco a la política. Fui dirigente del Frente Juvenil, no por designación, jugué una elección de jóvenes, de una elección que votaron jóvenes 18, 35 años, no nomás de mi partido, de todo el partido, de toda la sociedad, perdón, okay. Que trajeran credencial del doctor, votaban. Se me hizo tan emocionante, se me hizo aquello tan bonito, porque salieron a votar más de 4,000 jóvenes en Zapotlán. Eso no ha pasado, ¿eh? O sea, desde el 2010, 2011, a la fecha, no ha vuelto a pasar en ningún partido. El que hagas un movimiento juvenil, como me dijo un amigo, estás haciendo una generación, estás construyendo una generación de jóvenes, de cuadros, como en el fútbol, cuadros políticos, ¿no? Por eso digo, es tan junto, pero a la vez tan separado, ¿no? Como acá formas cuadros líderes en el fútbol, uh-huh. acá formas cuadros políticos. Y a mí me da mucho gusto que en este inter de ya de 13 años que he estado en la vida política, han salido jóvenes que les encantó la política, que siguen la política. Uh-huh. Algunos de ellos han tomado decisiones ya no estar en nuestro partido, sino en otros partidos o en la iniciativa propia de hoy, como se ve que andan de independientes. Uh-huh. Créeme que a mí me da gusto. Esa es una satisfacción para mí personal, el ver a los jóvenes que en su momento estuvieron, que den vuelo, uh-huh. que den vuelo. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona que tienes que detener a los cuadros.
ya formaste escuadros como tú, denle para adelante. Ya traen alas, denle para adelante. El único interés que yo tendría en esos jóvenes es que lo que aprendieron de las buenas acciones las conviertan en acciones favorables en Zapotlán el Grande. Bueno, en esa parte, mi Fito, pues fue cuando me lleva a volver a competir yo a ser presidente del partido. Y eso, el haber ganado la elección, digo, le gané a una persona pues de prestigio, que también le mando un saludo si nos estuviera viendo, al maestro Cayetano. Yo competí con él la presidencia del partido y logramos ganarla por una puntuación alta, buena, y eso me lleva a ser prospecto a ser candidato a presidente municipal. Que empiezo a hacer mi trabajo, mi labor, las estructuras que ya venía haciendo desde antes las seguimos actualizando, siguiendo invitando, pero construyendo proyecto, Fito. Yo he dicho, yo soy de las personas que tengo claro que no se trata solamente del candidato, se trata de lo que siente el candidato y lo que quiere hacer el candidato. Es decir, en pocas palabras, hay que sentir la necesidad del municipio, la necesidad del ciudadano para poder hacer las acciones y construir un gran proyecto que le sirva. Porque hoy, ¿por qué está tan descreditada la política, Fito? Porque en campaña dices una cosa, llegas a ser presidente, llegas a ser diputado, y es totalmente diferente lo que dijiste. Todos pensamos eso. Realmente todos, yo pienso como eso. Ustedes, como ciudadano. Y por eso estoy en la vida política, porque yo digo, no puedes dejar las riendas a personas incongruentes, a personas egocéntricas, a personas fíbulas, a personas que la verdad no sienten la necesidad de la sociedad. En campaña sí la ven. Andan hasta, se ponen otro tipo de ropa de la que no usan, ¿no? Se ponen los pantalones y compran los pantalones rotos y los zapatos, ahí los, búscame los que estén más fregados. Para que te la crean. Para que me la crean. Pero ya que llego, soy diferente. Eso es lo que a mí me motivó a hacer un cambio y a construir un gran proyecto. No logramos ganar, Fito, pero sí quiero decirte que logramos tener el partido hoy en día en Zapotlán el Grande, el PRI, en tercer lugar. O sea, gana el PT como primera fuerza, de ahí en segundo lugar este Movimiento Ciudadano, y de ahí nosotros en tercer lugar. Y de ahí quedó Morena en cuarto lugar, o sea, le ganamos a Morena, de ahí sí quedó Hagamos de la universidad, el partido de Hagamos, Partido Acción Nacional, el PAN, en sexto lugar. Entonces yo digo que sí dimos un gran paso. No logramos lograr a donde queríamos llegar, pero tampoco no estamos donde comenzamos. O sea, no se hizo nada para adelante, pero tampoco se hizo nada para atrás. Quedamos más o menos, ¿no? Se hizo mucho para adelante, pero no llegamos a la meta. A la meta, pero se hizo mucho y logramos sacar de la profundidad nuestro partido. Se puede decir, muchos a mí me decían, Joel, lánzate por independiente, estás levantando un muerto, estás levantando una lápida que no puedes tú. Yo tengo fe, yo les decía, yo tengo fe y que estoy construyendo un gran proyecto que le va a servir a Zapotlán. Pero yo te voy a decir una cosa, Joel. Yo te voy a una cosa que yo he pensado muchas veces. Tú lo acabas de decir. Tú te puedes ir a quien sea, o a donde sea, al RPT, SNT, el que sea. De todo, sí. ¿Sí? Pero si tú eres una persona que ve por el pueblo le vale queso con quien estés. Efectivamente. Así de fácil. Sí. Tú estás, bueno, yo así lo veo. Tú estás casado a lo mejor con un partido. ¿Qué dices tú? Yo soy de aquí, siempre he sido de aquí, y aquí nadie me mueve, y aquí me muero en la raya. ¿Sí? Pero si sabemos todos de antemano que ya no le tenemos fe al PRI, así te lo digo. Sí. Entonces, ¿por qué no haces tú algo, decir, ok, el PRI, como dijiste tú, a lo mejor ya está acabado? ¿Por qué no te mueves a otro lado, en otro partido, como te dije ahorita? Y el que va a hacer las cosas, las acciones, eres tú, no el partido, eres tú. Sí, nomás, Fito, fíjate que quiero, en esa parte que es muy buena la pregunta, quiero comentarte que al final del día, yo estoy en el Partido Revolución Institucional, primero por una trayectoria de muchos años, pero segundo porque para mí es el partido que tiene las bases sólidas, que ha construido
una generación. Una generación que le dio movimiento a nuestro país, le ha dado movimiento a nuestro municipio. Los demás partidos para mí son como estos cometas, ¿no? Que hoy se ven y mañana ya no se vuelven a ver. ¿Por qué? Porque nomás construyen a un equipo de personas que los invitan a un proyecto, que no está bien cimentado el proyecto, que es la idea de una persona, pero al último se pierde. No hay solidez. Entonces, cuando hay cimientos, para mí el partido del PRI tiene sus estatutos muy claros, su área de acción muy clara, muy definida, tiene la ruta clara de lo que se tiene que hacer. El problema hoy en día, Fito, fíjate, tú lo acabas de decir, no es el partido, son las personas, porque un partido se mueve por personas. Entonces, han liderado personas pues que la verdad no son las adecuadas. Que no son capaces. O fíjate que pueden tener la capacidad, pero no tienen la sensibilidad. En la política hay que tener sensibilidad, hay que tener corazón para servir, porque te debes de quitar tu vida para entregarla 3 o 6 años a la vida del país o la vida de un municipio. O sea, se te pide como presidente, se te acaba la hora de ir a comer con tu familia, la hora de cenar, la hora de desayunar, se te acaba el día domingo porque tienes que trabajar los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. O sea, si realmente quieres hacer un cambio, si quieres llevártela ahí, como estábamos comentando, ¿no? Relax, sin visión, y administrar lo que hay, pues ahí están los resultados que hoy tenemos. Y te voy a decir del municipio la problemática que tenemos. Tenemos el gran número ahorita de problema de contaminación ambiental. Tenemos el gran número de contaminación en el aire, y esto te lo digo porque tuve hace unos días una reunión con doctores y me decían, oye, Joel, ha aumentado el número de enfermos, de jóvenes, de personas en general, en el estómago. ¿Y eso es, a los incendios que ha habido? No. ¿O no es eso? Eso es derivado a la basura que tenemos en la ciudad. Okay. Hoy tenemos una ciudad, tú andas diario en tu carro, tenemos una ciudad sucia. Se concesionó la basura y hoy se da el lujo de esa empresa CEOS de tener una ciudad sucia, puerca en pocas palabras. Es lo que nosotros como municipio cada mes le estamos dando su pago. O sea, en lo que dice el contrato se lo estamos dando cada mes. ¿Y ese dinero de dónde viene? De lo que tú pagas de impuestos, de lo que yo pago impuestos, de lo que Daniel y todos pagamos impuestos. Creo que no se vale que no tenga una respuesta clara el gobierno hacia los ciudadanos de qué está pasando. De menos recoger la basura que no recogió esa empresa, ¿no? Okay. Y estar apretando. Yo quiero decirte que desde el primer día, de las primeras iniciativas que cuando empezamos la administración que llevé al pleno, fue que se realizara una mesa transitoria para revisar las concesiones. ¿Qué es eso? Okay. Una mesa de trabajo donde estuvieran regidores del PT, donde estuvieran regidores de MC, del PAN, tu servidor y hagamos, o sea, de cada una de las fracciones, para revisar ese mentado contrato, para revisar cuál es la problemática y tener acciones claras para, si hay una contingencia sobre este problema de la basura, pues saber cómo responder. Okay. Sí, porque hay muchísima gente. Y te digo una cosa, gente, Fito, me la votaron en contra. Pero no sé, o sea, entonces, ¿qué piensan? Porque hay mucha gente ahorita, mucha gente. Te digo, porque vi un pedazo de un video que subió el presidente. Sí. Lo estuve viendo, no lo vi mucho, pero le tiraban mucho. O sea, estoy de acuerdo, tírale. Lo que yo a veces no estoy de acuerdo, porque yo también puedo tirarte a ti, puedo tirarle a fulano, yo le puedo tirar a quien sea. Pero al final de cuentas no sabemos qué onda, por qué hiciste esas cosas, o qué hay en todo ese círculo. Sí, sí, sí. Yo soy fácil para andarte diciendo, hey, qué onda, ¿por qué te pusiste esta camisa, Joel? No se te ve bien, pero tú a lo mejor no te la pusiste, a lo mejor, ¿eh? Porque no tengo otra limpia, es la única que tengo limpia. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O sea, somos buenos para estar diciendo, pues somos buenos para estar diciendo lo que hace uno, lo que hace otro, pero no somos buenos para sentarnos y preguntar, a ver, antes de que te juzgue, vamos, platicamos, ¿qué está pasando? A ver, vamos. En esa parte fue lo que yo busqué desde un inicio
con el ciudadano, uh-huh, de tener un diálogo y estar todos en la sintonía de resolver las problemáticas. Uh-huh. A lo cual me votó en contra, a lo cual una plática que tuve con él, la verdad no se me olvida, cuando le dije, oye, yo en campaña recorrí todo Ciudad Guzmán, conozco la problemática, porque mi campaña no fue de 2-3 meses, mi campaña fueron 3 años que anduve en las colonias, y ya tengo tiempo, pues, teniendo, uh-huh, este contacto, tú lo mismo lo, sí, viste, sí, Fito, en lo que es la sociedad en Zapotlán el Grande. Y le decía de las problemáticas, y recuerdo que me dijo, me dio unas palmadas en el hombro y me dice, a ver, maestro, así me dijo, a ver, maestro, o sea, yo gané. ¿Le hubieras dicho, yo unta mi cuchara? Yo gané. ¿Le hubieras dicho? No, fíjate que dije, te dijo así, yo, ¿sí?, gané. Yo dije, ¿me habrá, me dirá de maestro de albañil, o me dirá de maestro de maestro? Exacto. No, y te dijo eso, o sea, que él ganó. Sí, me dijo, yo gané. No, me dice, nosotros ganamos, nosotros decidimos, nosotros traemos nuestro proyecto. Pues es que... digo, adelante, creo que no es la manera, creo que no son las formas. Sí. De aquí en adelante, entonces quiero conocer tu proyecto, uh-huh, quiero que le des solución y que le cumplas a la gente el echar abajo las concesiones de la basura, el echar abajo la concesión de alumbrado público, uh-huh, que traigas tu mentado puerto seco, que nos, uh-huh, digas dónde lo vas a hacer, cómo va a quedar, porque hasta ahorita llevamos año y medio de la administración y no hay un puerto seco, Fito, y créeme, no lo va a haber. No, pues no, se vienen las aguas, se va a mojar. No, y sí, es que hablar un proyecto de esos no es un proyecto que lo hace a la noche a la, uh-huh, mañana. Y mira, a ver, hay que ser realistas. Hay un puerto seco aquí en Acatlán, antes de llegar a Acatlán, okay, lo conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que ellos no hicieron un estudio si era viable hacerlo en Guzmán, si era viable hacerlo en Sayula o allá? Pues claro que hay un estudio, uh-huh, pero bueno. Te digo, saben vender ilusiones, la sociedad se las compró y al final no se aprobó. Y al final, sí, no ha caminado nada. El de Acatlán no se aprobó. ¿No se aprobó? No, no está aprobado tampoco. ¿Pero ya está en servicio? No. Digo, yo he visto que ha estado en, ¿sí? ya tienen oficina. Claro, ya está caminado, ¿no? Ya tienen naves ahí de refrigerio y todo. Pero fíjate, tenemos ese problema que dices tú de la contingencia. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos el problema que para nosotros, como ciudadanos, tenemos el problema de las calles. Las calles. O sea, vuelvo a lo mismo. Vamos a criticar porque abrieron una calle allá, abrieron otra calle acá, cerraron allá, cerraron acá. ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde salgo? O sea, vuelvo a lo mismo. Critico porque no sé cómo está el rollo. Tú, sí, como regidor, creo que ahí es donde está. Entonces, tú más o menos has de saber cómo está el rollo, has de saber cómo está el show, porque... Porque mucha gente dice, así te digo, hay presidente tan, ¿por qué cierra todas las calles al mismo tiempo? Yo con la gente que subo en mi carro y platicamos de este asunto, yo le digo, es que no critiquemos. Hay que ver por qué están haciendo esas cosas. ¿Por qué de esa manera, ¿por verdad? ¿Por qué ese plan? Yo quiero comentártelo y que la sociedad lo entendamos. La ley es muy clara. Una cosa es el ejecutivo y otra cosa es el legislativo. Uh-huh. El legislativo somos nosotros, los regidores. Okay. Y el ejecutivo es el presidente municipal con todas sus direcciones. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué nos encargamos nosotros? En revisar, o sea, nuestra chamba es esa. Revisar y aprobar, uh-huh, lo que le sea en beneficio al municipio. Uh-huh. Y que los recursos sean administrados correctamente. En las obras... Yo te voy a decir que yo he estado votando en contra en las obras que nos presentaron, uh-huh, porque yo veía muchas irregularidades, como hoy estás viendo esas irregularidades. Sí, 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 sí. ¿Cuál es una de las irregularidades? Que nos decían, aprueben esta calle, aprueben este proyecto, pero sin ningún sustento. Es como que tú me digas, oye, Joel, regálame 2,000 pesos. Uh-huh. Fito, ¿y para qué los quieres? No, pues tú regálamelos. Sí, que quiero hacer algo. Pues, ¿qué quieres hacer? Como la otra vez que te dije, regálame para hacerme una casa grande y no quisiste. Y no quise. Yo te dije, a ver, Fito, pues enséñame el proyecto de tu casa grande, ¿no? Exacto. Es lo mismo, yo soy de esa idea y se los comenté. A ver, muéstrenos los proyectos de las obras que van a hacer. Te pongo un ejemplo. Uh-huh. Ahí está la Gándara Estrada del mentado Parque de Lluvias. Hey. ¿Qué pasó con eso? En pocas palabras, es una cisterna que ahí quedó y ahí está parada. Y ahí va a quedar. Yo no sé si ya la terminaron o no la terminaron, pero lo que yo tengo información,
pues no está terminada, o no sé si ese era el terminado, pero la maqueta que mostraron es muy diferente a lo que hay ahorita. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Ahora, un parque de lluvias que hasta el mismo ciudadano dijo, pues que no lo conocía, que no sabía, pero que ya que no sabía que hubiera algo aquí en la región, pero que ya en otros estados ya los habían hecho. Y yo le comentaba, a ver, pues muéstranos el proyecto, cómo va a quedar realmente el sustento. Nunca, así como ese, todas las obras. Ahí está en Hidalgo y Allende también otra obra que primero iba a ser la Cruz Verde, donde era el Ministerio Público. Después que no era la Cruz Verde, que eran consultorios, después que no eran consultorios, que era de paso. Total que ya no hallaron ni qué ponerle y pasa. Tumbaron todo el edificio y ahí nomás hicieron un cuartito que ni siquiera está echado a andar, no funciona. Pero ya no dijeron para qué va a ser. ¿Para qué? Y la verdad que esos son los temas que yo no me arrepiento de haber votado en contra, Fito. Okay. Porque creo que tengo una responsabilidad clara de cumplirle a los ciudadanos y estar velando por sus intereses. A ver, ahí te va. Si yo me quiero aventar de presidente, yo así siempre lo he pensado así, yo me voy a aventar de presidente y yo voy con la gente como ustedes lo hicieron y les voy a prometer esto otro, es porque tú quieres hacer eso, pero sabes realmente que te van a apoyar atrás lo que vas a ofrecerle a la gente, o nomás tú estás diciendo, ¿me explico? O sea, ¿sabes que con un peso puedes hacer todo lo que vas a darle a la gente? O dices, no, me aviento más, acabo, después la gente no me va a pedir más y con el peso me va a costar esto. O sea, ¿sí me explico? Sí, o sea, sí. Mira, para terminarte lo que me comentaste anterior en la pregunta pasada, mi conclusión es esta. Nosotros en el pleno nos presentan los proyectos de reparación de calles, nos dicen que van a encarpetar asfálticamente, y ahí es donde uno aprueba o no aprueba dependiendo de que tengas la certeza que se va a hacer. De ahí el recurso dice, ya se etiquetó para 10 calles. ¿Quién tiene la facultad de empezar esa obra? El ejecutivo, es decir, el ciudadano con la área de obras públicas. Bueno, en ese sentido nosotros ya no intervenimos, nosotros como regidores, de decir abre una calle o cierra 10 o 15. Es la logística de ellos, que también yo me pregunto ¿qué caso es de tener la ciudad colapsada cerrando todas las calles? Cuando puedes hacer una logística de que, a ver, en 3 meses tienen que quedar las calles y hay una programación para no tener colapsado. Los que andamos en la calle sabemos lo colapsado que está la ciudad, ¿no? Yo no sé si los encargados ejecutivos de obras públicas y el ejecutivo, pues no transitan por la calle y no ven el caos que se hace. Entonces ustedes no supieron cómo hicieron el plan ellos de trabajo. No, la logística no. La logística la hacen ellos. Pero yo pienso que se la deben de, también ustedes decir. Claro, no la deben de decir, o sea, no la deben. Sí. Nosotros pedimos información, pero así te soy sincero, nos mandaron un oficio, cualquier departamento nos mandan un oficio dependiendo el artículo tal, de que cualquier petición que hagamos los regidores, pues se la hagamos por medio del presidente y el presidente ya sabrá si les dice que lo hagan o no lo hagan. Y lógicas, ¿no? O sea, yo digo, los problemas los hacen burocráticos, Fito. Claro. Y no debe ser burocrático. Es lo que hoy pues nos ha matado, no solo en Ciudad Guzmán, en el país. La burocracia, la gente por eso está enfadada, está harta, cansada. Tú mismo lo has vivido, yo también lo he vivido. A lo mejor no en el tema del gobierno, pero lo he vivido en otros lados, donde vas a hacer un trámite y vayas a que copies de esto, ¿Sabe qué? Pues espérese un mes y vas al mes y, oiga, pues tráigame otra vez las copias. Pues oígase, si no es un peso estar sacando actas de nacimiento y esto, y te vuelven a pedir, digo, esa burocracia que está está sumiso el país y nuestro municipio, es la que ha ido matando a la ciudadanía. Entonces, te comento cómo es el tema. ¿A quién le tenemos que pedir cuentas? A los ejecutivos, que nos den. Y nosotros vamos a hacer la tarea, Fito, y que más adelante me gustaría que me vuelvas a invitar para también informarles de lo que estamos haciendo para poder darle cuentas a la ciudadanía. Estaría de lujo, la verdad. De lo que me comentabas, mira, la federación a cada municipio le llega un recurso. Ciudad Guzmán le llegan un buen número de millones de pesos de la federación. ¿Por qué? Por haber cumplido
vienen acciones que realizas, de obras que realizas. Entonces, entre más tú vayas cumpliendo, la federación te va dando más recursos. Pero bueno, ya hay un recurso etiquetado de la federación que se le manda a cada municipio. Uh-huh. Ciudad Guzmán tiene una cantidad muy, muy, muy alta, por la dimensión de la ciudad, por el número de ciudadanos, por el número de infraestructura que tenemos, geográfica. Entonces tú como candidato debes de hacer una proyección, uh-huh, que fue lo que hicimos nosotros. Uh-huh. A ver, ¿cuánto dinero ingresa también de los impuestos que pagan los ciudadanos? ¿Y qué es lo que le duele al municipio? ¿Qué es la prioridad? ¿Y a dónde quieres dirigir a Ciudad Guzmán? Uh-huh. Eso es lo que yo siempre dije. ¿Qué veo yo en Ciudad Guzmán, Fito? Fito tiene dos caminos, Zapotlán el Grande. Tiene una área que hoy ya se ha desarrollado, que es la agroindustria. Ajá. Que nos ha venido a traer economía a la agroindustria, el aguacate, el berries. ¿Por qué? Porque hay más trabajo, porque hay más movimiento de recursos. Pero nos ha venido a tener complicaciones en nuestro medio ambiente, principalmente el agua. Hoy cada día el agua se nos está bajando de los mantos freáticos. ¿Por qué motivo? Porque acuérdate que antes Ciudad Guzmán era ganadero y agricultor. Sí. Entonces a la agricultura fuerte que teníamos era la alfalfa, el maíz, la avena y la legumbre. Y se acabó. Se acabó. Sembrábamos, porque yo sembraba con, ajá, mis padres y mi abuelo, el maíz que era de temporada. Entonces solamente cuando llovía nos poníamos a sembrar, ajá, el maíz. ¿Y qué era lo que hacíamos que fuera de todo el año? La alfalfa, por sistema de riego. Así es. Regábamos la alfalfa. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes no se consumía tanta agua. Hoy, sí, los aguacates, el berries, pues consumen diario agua. ¿Y ellos no les cobran lo equitativo de lo que gastan? Lo que pasa que ellos no porque ellos no tienen un medidor como nosotros. ¿Sí lo tienen? No, porque el municipio, en teoría, no les suministra de agua. O sea, ellos tienen pozos de agua. ¿Quién controla los pozos de agua? La Conagua. Ey. La Comisión Nacional, o sea, la Comisión Nacional del Agua es la que les da la facultad de sí o no otorgarles metros cúbicos y puedas perforar. Uh-huh. Entonces es un tema de la federación, que yo digo que debe de ir de la mano con el municipio, uh-huh, con la federación. Oye, a ver, en mi zona geográfica tú estás dando tantos pozos de agua, ¿verdad? ¿Cómo vamos a recompensar esa agua que es el mismo manto, pero lo estamos secando? ¿Qué acciones tú como gobierno federal me vas a ayudar a hacer gran reforestación? El tema, como poniendo ejemplo, como hoy la verificación, uh-huh, que la verificación es para no contaminar tanto. Ok, ¿cuántos millones es lo que vas a sacar de la verificación en el estado? Tantos. Ok, ese dinero, ¿a dónde se va a ir? ¿Vamos a sembrar más árboles? ¿Vamos a cuidar las cuencas? ¿Cómo? O sea, ¿el dinero va destinado a eso? Porque no hay una ley que diga el dinero que se junte de la verificación va a ir destinado a tal causa. Va destinado a la fiesta de mija, un decir. Ándale. Sí, ándale. Es que sí, así es. Decir. Pero no entiendo una cosa. A ver, yo a lo mejor soy medio tonto para eso. No. Pero como dices, o sea, los aguacateros, fíjate, ellos dices que lo están con agua, son los que... ¿A ellos les pagan a ellos? ¿Les dan un dinero o no? ¿Los ¿A Conagua? ¿Los aguacates a Conagua? O sea, ¿Conagua les debe de ¿Ellos les cobran o ellos les pagan el agua que se gastan? Exactamente. El agricultor, teniendo su pozo de agua, tiene que estar pagando anualmente a Conagua. Ah, ok. Tienes que hacer un pago. Porque yo ahorita pensé, dije, a ver... Pero mira, yo en campaña, Fito, con muchos empresarios del ramo aguacatero platiqué, que me brindaron su apoyo, uh-huh, y créeme que estaban en toda la disponibilidad de entrar a un proyecto con nosotros. Lo platicamos muchas veces. Recuerdo las inquietudes de algunos que me decían: Joel, vamos haciendo, una vez que llegues a presidente, que sí va a ser un proyecto que te vamos a entregar y lo vamos entre todos acomodando, en el cual nosotros aportamos un recurso, uh-huh, pero que se vaya destinado al beneficio de Zapotlán, ya sea para Zapasa, ya sea para calles, ya sea para educación de los jóvenes, pero que ese recurso nosotros lo veamos reflejado, porque a veces vienen y nos piden gobiernos dinero, nosotros se los damos, pero no sabemos a dónde se va. El detalle aquí de que yo veo es que
y te lo voy a decir así como pienso, sí, los aguacateros con toda esa agua que agarran y siembran sus aguacates, se hacen millonarios, la neta. Y en cambio, digo, yo, acuérdate que te pedí un favor, que checáramos lo del agua de mi casa, y este, y la libramos ya ese asunto, y ya otra vez ya debemos un puño. O sea, yo digo, no manches, y ellos están haciendo rico con el agua, a ellos no les hacen ni cosquillas con lo que les cobres, la verdad, no les hacen ni cosquillas, les puedes cobrar ni dineral del agua, no le hace, va a salir para eso y para más. Sí. Y nosotros nos vamos siendo más pobres con, no es mucho, pero de todos modos, cada no sé cuánto, tres meses o cuánto cobran, no me acuerdo, pero pues nos están fregando, o sea, y estamos ahí, o sea, hay la modalidad de pagar con los medidores que pagas cada mes, uh-huh, y la modalidad anual. Sí, tenemos, mira, pero como lo que voy es eso, o sea, nosotros como gente que no tenemos los recursos necesarios, nos lleva a la fregada, sean 100, 200, 300, se van acumulando, y a ellos yo sé, o sea, gracias a Dios pueden tener todos sus cultivos, puede tener toda su agua y no se les hace ni cosquillas. Mira, el tema del campo y en el gremio del aguacate, creo que es como cualquier otra empresa, ¿no? Uh-huh. Nosotros la vemos que se maneja mucho recurso, que venden el aguacate muy caro, uh-huh, pero te voy a decir que también me pongo en el lado de ellos, que vengo de gente del campo y que le entiendo un poco, no soy experto en la materia, pero tengo noción, como todos podemos tener, uh-huh, alguna noción de algún sector. Yo te hablo del gremio del aguacate. No es fácil, primero, no es fácil poder hacer producir un proyecto de una aguacatera, de una huerta. No, uh-huh, es fácil. Se requiere de mucho dinero. Yo conozco a muchas personas que han pedido préstamos allá, acá, y no han podido sacar el resultado, ¿no? Porque los insumos están carísimos, una tonelada de fertilizante anda sobre los 30, 35 mil pesos, hoy que pasó lo del COVID, se disparó el fertilizante y todo lo que ellos están ocupando. A lo mejor nosotros decimos, sacan muchos millones, pero también cuántos millones debe, ¿no? Lo que sí se ocupa es que nos entendamos entre el gremio del campo y nos entendamos entre el gremio gubernamental, vamos a decirlo, ajá, así, de hacer una política pública de la mano, de facto, o bien realizada una política pública donde todos ganemos. Porque mira, si se nos fuera todo lo que es el tema del aguacate, Guzmán vuelve a paralizarse. ¿Estamos de acuerdo? Se paraliza la economía. Sí. Entonces, tanta gente que trabaja hoy ahí, ¿qué, ajá, va a pasar con ellos? Porque no hemos fomentado, no hemos tenido una proyección como ya la tuvo Monterrey, de llevar esta empresa internacional, Tesla, uh-huh, eso es un logro que hay que aplaudirle, sí, al gobernador lo que hizo, ¿no? Entonces, no hemos tenido aquí ese desarrollo en Ciudad Guzmán. Tuvimos este desarrollo del aguacate. Yo no lo veo mal, lo que sí veo mal es que no han caminado de la mano tanto el campo como el gobierno para llevar a cabo políticas públicas, iniciativas que les sirvan, que digas tú como gobierno, a ver, tú ayudas en esta economía, tú sacas tanto recurso, pero yo ocuparía que también me eches la mano y yo te echo la mano. O sea, ganar, ¿no? La política es eso, de acuerdos, de diálogos y acuerdos y resultados en beneficio de la ciudadanía. Hoy en día creo que el campo está allá y el gobierno está de este lado, no hay nada. Háganse bolas cada uno. Háganse bolas. ¿Sí o no? Y yo te hablo de ese gremio. El otro gran gremio que tenemos de desarrollo en Ciudad Guzmán es que démonos cuenta que nosotros somos una ciudad donde vendemos servicios. Ajá. Primer servicio que vendemos, si tú andas, el transporte. Sí. Vendes es el servicio. Sí, sí, sí. ¿A quién le vendes el servicio y quiénes son los que nosotros notamos que mueven la ciudad y cuando no están se paraliza? Aparte de la agroindustria. ¿Sí has visto quiénes son? Sí, ¿no? ¿Quiénes son? Sí. Los estudiantes. Son los que paran todo cuando ya se terminan los estudios. Se van de vacaciones, sí, y la ciudad... Se ve, sí, bien, porque tranquila. A mí me tocó, pues en esta fecha nos tocó eso. Que ahorita está parado. Ve, la ciudad está bien tranquila. Sí. Llegan los jóvenes el lunes o el fin de semana, ya se nota que llegan. El lunes vas a ver otra vez el movimiento. Sí. Yo siempre he dicho que Ciudad Guzmán, a ver, es arte Ciudad Guzmán. De aquí han salido escritores reconocidos. Mucha gente, mucho talento. Aquí, la verdad, sí. ¿Por qué nuestra ciudad no tener un enfoque de una ciudad
como en California, donde está Stanford, la Universidad de Stanford, toda esa zona yo fui a visitar y me gustó toda esa zona, esa ciudad donde está la Universidad de Stanford, que se meten mucho al área cultural, al área del deporte, o sea, están enfocados en generar, vamos a decir, personas preparadas, pero preparadas con una visión profesional y de servicio. Y aquí tenemos este capital humano de jóvenes que podemos ser una ciudad donde les vendamos servicios y tengamos una ciudad en desarrollo profesional, lo cual es todo lo contrario. ¿Qué pasa? Cuando terminan sus estudios, cuando terminan su carrera, ¿qué pasa? O sea, no hay aquí la forma... De quedarse. Se van. Se van. Y entonces pues... si el gobierno tuviera un proyecto en el cual retuvieras ese talento en el municipio para trabajar, pues oye, seríamos una ciudad bien diferente. Sí, porque muchos estudiantes ya ahorita, antes de terminar su carrera, ya están pensando dónde irse. Y fíjate quiénes son los que sí se están quedando. Con todo respeto, la gente que están trayendo, la agroindustria de Chiapas y Oaxaca, o sea, mano de obra de obreros. No está mal, son personas que quieren superarse, quieren salir adelante, porque su estado, pues no hay economía. El problema es que para mí estamos en un retroceso social. En lugar de tener mano de obra calificado, se nos está quedando mano de obra obrera. Entonces, qué mejor que a esta gente también pues la fueran capacitando para tener mano de obra profesional y poder traer a Ciudad Guzmán prospectos de empresas que nos ayuden a salir adelante, como armadoras de vehículos, o ahora que ya van a ser eléctricos o híbridos. O sea, hay infinidad de áreas de producción que podemos tener en Ciudad Guzmán. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se logran los proyectos tan exitosos que se hablan en campaña, Fito, que me lo preguntaste? Sí. Porque te pierdes en la administración. Mira, yo he dicho, tú puedes tener un líder muy bueno, pero un equipo que no te ayuda. O viceversa. Puedes tener un equipo muy bueno, pero un líder que no te ayuda. ¿Estamos de acuerdo? Que vale para... Entonces, si no quitas como líder la soberbia, el ego, y escuchas a todos, no vas a construir el proyecto y te vas a perder la administración de administrarla y no de ejecutar los proyectos. Como presidente municipal, tú tienes que andar tocando puertas en la federación, en el estado, en otros municipios de la región, haciendo la política pública que proyectaste en campaña para que se den resultados. Yo no veo que estemos tocando las puertas, porque año y medio no hay ninguna solución. Es más, se está haciendo las obras con lo que se ha juntado de impuestos y de lo que llegó la federación. No hay un proyecto interesante como cuando lo hizo el PRI, que hicimos el desarrollo de allá donde está la feria. Todo ese desarrollo de infraestructura. O sea, no ha habido un proyecto que tú digas, este proyecto es interesante. Lo que pasa es que se están enfocando en otras cosas. Están enfocando, que hemos visto que se enfocan como tal vimos, o sea, las arregladas carreteras, cortar el pasto, los árboles, cortarlos. Pero a ver, que a lo pero mejor Fito, a veces no son importantes. Son importantes, pero no. Pero es lo administrativo. Okay. Es como que tú en tu casa, vamos a decirlo así, ¿no? Le digas a tu esposa, oye, vieja, pues ya te dejé el chivo, ya es de desayunar, ya es de comer, ya es de cenar. Tu esposa va a decir, pues viejo, pues yo hago eso. Pero si trajeras un poquito más de dinero, no nomás te haría de desayunar, de comer y cenar, hasta postre te pongo. Y hasta podemos hacer una fiestecita. Ah, entonces, ¿qué está pasando, vieja? Pues es que no nos ajusta el dinero. Nomás estás aquí sentado dándome los 10 pesos cada mes. Y para hacer lo que tú quieres se ocupan 20, hay que ir a tocar puertas. Entonces, ese es el tema, que debes de andar tocando las puertas para tener un desarrollo y un crecimiento. Que digas, estoy cortando los árboles de la avenida, la calzada. Pues de foul. Para eso está el área de parques y jardines, para hacer ese servicio. ¿O qué acaso no es su chamba? Sí. O que digas, oye, pues hoy le dimos un apoyo a jóvenes que están ahí en la casa de la música. Pues es algo administrativo.
O sea, o hoy abrimos más oficinas para que pagues tus impuestos. Pues es que es algo, o sea, no le veo que digas, ah, es algo mejor. Pues es lo administrativo lo que tienes que hacer. No le veo como mejor, tú tienes que levantarte, bañarte y salir a chambear. Ni modo que me digas, oye, Joel, es que yo hago más de lo normal. ¿Qué haces? No, pues me levanto, me baño y ando chambeando. Pues es lo que tienes que hacer, Fito. O quédate dormido en tu casa. Yo hago lo mismo, pues entonces. Entonces, no es lo interesante y no es lo que se le prometió al municipio. Al municipio se le prometió este gobierno quitar las concesiones y no tener el problema que hoy tenemos en las calles, toda sucia, con las basuras ahí tiradas, y que les hables y te digan, no podemos levantarlas porque se está trabajando legalmente. O sea, no. O sea, tú como ejecutivo, ese es el riesgo que tienes que correr de tomar las mejores decisiones en beneficio de la ciudadanía. Lo dice el artículo 115 de la Constitución. No le des vueltas, de ahí se agarra. Mira, vamos a mandar un saludito, juez. Sí. Javier Pérez, saludos para Javier Pérez. Nino García, que nos está viendo, saludos. Pa Osvaldo Castañeda, también. Jaime Aguilar, César Martínez Torres Sánchez, José Alfredo Aguilar Silva, Pepe Orozco, que es mi hermano. Rosalío de la Cruz, fíjate lo que dice Angélica Flores. Sí. Con que sepa robar, el primer requisito para ser presidente de aquí, vea los anteriores. Así me comentó. Claro, claro. Tienen su derecho de decir lo que ellos piensan. Mi hermano también, Nacho Orozco, si lo conoces a él. Sí, al Nacho. Dice: saludos al líder. Saludos mucho a Nacho. Ahí nos está viendo Lili Ruiz también. Lili Ruiz, saludos también a Lili. Sí, le conoces a Lili, sí, a Lili, no. Perdón. Salvador Cervantes, Chava. Sí, Chava, también. Chava, saludos, mi Chava. Dice, saludos, líder, Joel, saludos, Fito. Saludos que estamos viendo. Sí, fíjate que son muchos temas muy, pero muy, muy interesantísimos. Entonces, pero al final de cuentas me quedé con la misma duda, Joel, con la misma duda. Entonces, yo puedo prometer algo sin saber lo que lo puedo cumplir. O sea, si yo me aviento. Sí puedes, de presidente, o sea, como persona puedes. No, pero si yo me aviento de presidente. Como si yo me aviento de presidente. O sea, yo te voy a prometer cielo y mar las estrellas. Pero anteriormente ya viste si lo puedes cumplir o no. Exacto. Ahora, vuelvo a decir, esa es la parte, Fito. Sí. Tú como candidato, por eso digo que mi partido es tan. Yo estoy ahí en el partido, en el PRI, uh-huh. Porque no solo son las personas que te pueden orientar. Son sus estatutos y su plan de acción, que es bien claro que va de la mano con lo que marca la Constitución. O sea, te dice qué debes de hacer, qué debes de proyectar, a qué le debes de dar prioridad. O sea, hay una base. Entonces, por eso yo, cuando quise ser candidato y precandidato, fui candidato, de ahí logré hacer mi proyecto y mi base para salir adelante con la ciudadanía y decirles, vamos a hacer esto porque la ley me lo permite y lo voy a hacer. No es porque estoy queriendo inventar para ganarme adeptos, voten por mí, y ya cuando llego digo, ¿saben qué dice mi mamá? Que siempre no, que no se puede, no. Tú tienes la responsabilidad como candidato y precandidato y candidato de ofrecer lo que sí se puede hacer. Y también poder decir, quiero hacer un proyecto extra como tal proyecto, un decir, y pues voy a tocar puertas y se van a beneficiar, pero no es la prioridad. Mi proyecto de 3 años es este. Uh-huh. O sea, tú ya lo debes de estar revisado. O te lo vieron haberlo revisado, pues un equipo de trabajo. Uh-huh. El problema que yo veo es que ha venido caminando y logrando el éxito personas que dicen una cosa como proyecto, pero ya cuando llegan, pues ya nomás te dicen, es que eso no se puede, es que no se puede. Pues entonces, ¿para qué lo dijiste? Eso es lo que voy, o sea, ¿para qué andas diciendo si a lo mejor te están diciendo que no? El que va a quedar mal eres tú por estar abriendo la boca. Así todos, todos en campaña hablamos de lo que le dolía a la gente. Ajá. Y digo de los que hoy fuimos candidatos como Acción Nacional, Sara, como Hagamos, que Mónica, Morena, todos. Lo principal era trabajar para echar abajo las concesiones que hoy nos tienen sumergidos en un problema de salud. Uh-huh. Que es lo alumbrado, pero lo más lo de la basura, ¿no? Que es lo que te nos tienen el problema, sí, de la salud. Y todos hablamos, y yo me junté con abogados, con un gremio del PRI estatal, que me pusieron gente experta, que me dijeron, sí podemos caminarlo, sí se puede hacer, son las vías.
Por eso yo lo decía, echar abajo el tema de las concesiones. Hoy que llegamos, por eso yo fui el primero que dije, vamos haciendo una mesa transitoria, pues para echarlas abajo. Y lo cual este gobierno dijo, no y no. No mesa de trabajo, yo lo voy a solucionar. Sí. Pues ya tiene año y medio y no ha solucionado nada. Y no lo va a solucionar. No lo va a solucionar, no te ajusta el tiempo. No. Fíjate, yo conviví contigo. Sí. Conviví también con Barragán. Sí. También lo invité. También cuando en el equipo a él le tocó ir a un momento que tuvimos de reunión con los muchachos, una convivencia que hicimos. Él fue, estuvo con nosotros, estuvo con su secretaria, se me olvida el nombre que anda con ella, la que Yuri, que al final de cuentas, con todo respeto, a mí no me gustó como hizo las cosas conmigo, porque la neta no sé, o sea, sí nos apoyó con, te puedo decir, no mucho, tampoco poquito, más o menos, para los muchachos, para un transporte. Nos apoyó también con eso. Fue un momento en que los padres de familia decidieron llevarles una batucada a los muchachos en las semifinales y que estuvieran a gusto. Los papás se cooperaron para comprar. La muchacha se me arrimó, la secretaria, y me dijo, ya no te vamos a ayudar. Le dije, ¿por qué? Porque el dinero que te dimos lo usaste para la batucada de los muchachos. Le digo, espérame, ¿pero por qué me juzgas si no sabes? No, ya no. Y me dio la cara y se fue. O sea, no me dio chance de decirle... ¿Explicar? ¿Qué onda? Y a mí ahí sí me cayó mal porque... Que con todo respeto, pues sí me cayó mal porque no fue el modo. Es ahí lo que yo te digo, que no hay sensibilidad. No hay sensibilidad. En la política, mira, hay veces que yo he dicho... No se ocupa ni tener doctorado. Sí. Se ocupa tener ganas de servir y ayudar a las personas. Porque al final del día tú administras un dinero que no es tuyo. Es el dinero del pueblo y lo tienes que administrar bien para ellos. Y hoy, hace rato lo que comentaron ahí en un mensaje, ¿no? Sí. O sea, la gente no... Ya estamos más destapados, las redes sociales ya están más al día. O sea, ya a todo le podemos poner dudas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hoy nos transmiten acciones que no las ves reflejados en el municipio o en ti? Pues que te estás robando el dinero, ¿no? Digo, yo no quiero decir que se lo están robando, solo digo lo que la sociedad está diciendo. Entonces, yo como regidor, yo lo que trato de ser es transparente y, a ver, transparénteme para cuando yo vaya, como ahorita, poder decir, miren, señores, sí está transparentado, sí está el dinero, sea cuidado. Pero si no te dejan entrar a lo que es la parte ejecutiva, pues ¿cómo uno va a saber si lo están haciendo? Tú te quedas en el cabildo y en el cabildo pues ahí tomas la decisión, ¿no? Por eso tomé la decisión yo de no votarles a favor muchos temas que han sido pues no tan transparente para mí. Y yo no quiero ser partícipe de ser juzgado como aquí juzga las personas, ¿no? y estás en eso, en la política eres juzgado por todo. Entonces, si haces las cosas bien, te juzgan. Y si las haces mal, pues... Te juzgan. Pues mejor hay que hacerlas bien, ¿no? Hay que caminarlos. Sí, es cierto. Sí, te digo, ustedes como... A ver, tú como regidor, ¿cuál es el poder o qué es lo que puedes hacer tú de regidor? ¿Qué es lo que realmente haces? Ok, nuestro trabajo como regidores es legislar las leyes. Es decir, ver reglamentos que estén actualizados, proponer alguna política pública que esté actualizada, que le sirva al beneficio. Nosotros damos la autorización del recurso a dónde se va a destinar, pasa por nosotros, como te digo, de estas calles, y ahí uno toma la decisión de si sí o si no. Yo he tomado la decisión de no votarlo a favor porque no he tenido la certeza de los proyectos. Okay. Y hoy tú ves que toda la gente está inconforme de los proyectos que se hicieron. Porque dijeron que iban a encarpetar calles y al último ahí ves que andan bachando o las calles todas mal hechas. Entonces yo no quiero ser partícipe de eso, al contrario. Y va a ser otra vez lo mismo. Y yo como regidor tengo la facultad de pedirle cuentas a que nos digan cómo se hicieron y que me den la documentación clara de que efectivamente fue hecha como dijeron. Es decir, que entren los peritos, que entren las áreas correspondientes y que revisen cada cosa de lo que se prometió. ¿Pero tú revisas antes de o después de? Antes y después debemos. O sea, tu competencia es antes de aprobarlo en el cabildo, que es lo que revisamos nosotros y no nos entregaron. Un ejemplo, yo les pedía el proyecto ejecutivo de la Gándara Estrada, que me dijeran, a ver, digo, así con manzanitas, porque no soy ni arquitecto ni ingeniero, con manzanitas, dígame cómo van a hacer ese proyecto. No me lo presentaron,
una cosa y otra y otra. Un proyecto que también del mentado Puente Jorobado, allá el Puente Jorobado, que porque iba a ser el periférico Arco Norte, que lo traían. Yo les dije, entrégueme en el proyecto. Cuando le dije al ciudadano en el cabildo, para yo aprobar este proyecto del Puente Jorobado, los millones que se van a ir, quiero que me entregues el proyecto, porque va a ser un periférico. Entonces no es un puente cualquiera. Sí, no, pues no. Porque después van a pasar tráiler, van a pasar camiones, van a pasar contenedores. Pues tienes que tener esa visión. Tienen que tener buenos cimientos, todo eso. ¿Sabes cuál fue la contestación en el cabildo? No se me olvida. Pone dos vasos así. Así literal. Y pone el celular. Se imagínenselo, así es el puente. Así. Yo, ¿cómo? Así, así, así como lo está viendo, ese es un puente, así va a ser. Eso es egocéntrico, eso es soberbia, eso es ineptitud, Fito. O sea, no estamos jugando, es dinero del pueblo y es un proyecto interesante que para mí se me hizo interesante. ¿Y por qué si yo le pido los proyectos ejecutivos no me los dan? Si todo está bien, ¿por qué no te lo dan? A ver, ¿cuántos regidores hay? Ahorita, a ver, hoy en día. Fito, hoy en día, ese proyecto, ¿qué crees que ha pasado con el Puente Jorobado? No, se echó para atrás. No, yo no he visto nada más, está el nombre, ahí está el letrerote. Y se echó para atrás, no hay nada. Y ya vecinos de por ahí me dijeron, oye, Joel, que no se hizo el proyecto, que porque tú lo echaste abajo. A ver, yo no soy el ejecutivo, que no les mientan. Yo solo pedí para aprobar mi voto. Que me entregaran los planos. Nunca me los entregaron, yo voté en contra, pero ellos, todos ellos votaron a favor. Es decir, salió a favor de que se hiciera la obra. Okay, que si no se hizo o no se ha hecho, no se va a hacer. Pues no es tu problema, porque tú no probaste nada. Pero ¿no? que la gente hoy me diga, es que dijeron y dicen ahí en la presidencia que fue por tu culpa. A ver, señores, o sea, que no les mientan, yo no soy el ejecutivo. Es lo que me gusta, güey, es lo que me gusta, que vengan aquí al programa y digan realmente tal como son las pues cosas. Claro, pues, que no tengan miedo, si te están diciendo algo a ti o algo, ven y aclara las cosas. Y si es cierto, güey, dilo, sabes que sí. Mira, y se acabó. Cuando tú estás, cuando haces las cosas bien, estás tranquilo contigo mismo y tu conciencia está tranquila. Así de fácil. Yo por eso hablo y digo las cosas tan reales como son. Así de fácil. Y que también hay que reconocer, cuando soy de las personas que aprendí en mi partido, que hay que reconocer cuando las cosas van bien, hay que decir, se están bien. Sí. Se hizo esto, se está haciendo bien, se hizo esto otro, está bien. Pero pues en esta administración yo no puedo decir que está todo bien, porque nada está mal, nada está bien. Entonces, ¿cuántos regidores dijiste que hay? ¿Cuántos? ¿O cuántas son las personas que votan porque se haga una cosa o porque se haga otra? ¿Cuántas son? Mira, de oposición somos 6. 6. Estamos hablando que es Hagamos, Acción Nacional, 2 de MC, tu servidor y Morena. Son 6, sí. Y de ahí todo el cabildo de la planilla que iba con el PT. Okay. Entonces, para poder sacar los proyectos, pues solamente con los votos de ellos, avanza. Por eso los han ido sacando. No hemos podido tener la mayoría para poder parar un poco, ¿no? Para poder Pero mira, ¿qué se ocupa para poder hacer también una buena administración? Pues tener el diálogo con todos. Yo te puedo decir que yo solamente dos veces pude estar sentado yo y los de oposición con el ejecutivo para platicar temas de recién entrando la administración. Nunca más se nos ha vuelto a citar. Es más, ha habido momentos en el cabildo que han dicho, ¿para qué estamos aquí alegando? O sea, regidores del PT, si van a votar en contra, ya hay que sacarlo nosotros. Exacto. A ver, el arte de la política es tener diálogo y acuerdos. O sea, lo bonito de la política es que digas, tanto los representantes de Acción Nacional, como del PRI, como del Hagamos, como de Morena, me apoyaron porque realmente es un buen proyecto. Pero que tú te jactes de que, a ver, no los ocupo, yo lo hago, pues ¿qué quiere decir? Es como que tú digas, a ver, tengo 5 hijos y mi esposa, me vale lo que me digan mis 5 hijos, yo con que mi esposa me quiera, los demás me vale. ¿Vas a hacer eso? Pues no. A ver, no. Si tus hijos andan enojados contigo, es porque algo está mal. Necesitas un diálogo. ¿Y por qué no te sientas con él? Exacto. Con ellos. ¿Sabes por qué? Porque sabes que tus hijos te van a decir, es que jefe, pues andas en la peda. Jefe, ni el fin de semana estás con nosotros. Oye, te vas al programa con Joel. Con Joel, ahí te la pasas todo el día.
¿Y a qué hora nos atiendes? Entonces, por eso le das la vuelta a no querer dialogar. Sí, sí. Yo creo que esa es la parte que le hace falta a esta administración, de querer dialogar con la oposición y ser realistas. Y si no escondes nada, pues qué mejor ser realista. Así debe de ser. Otra de las preguntas y otras cosas que he visto, Joel, mira, hay muchas personas, y yo me pongo ahí, que no tenemos una casa. Ajá. No tenemos una casa, no tenemos, te digo, yo me pongo, la verdad, siendo sincero, yo no tengo. Vivo con mis padres, gracias a Dios, estoy con ellos a un lado. Órale. A lo que voy yo, ¿por qué hay tantos lotes arrumbados, se puede decir, olvidados, que son de quién sabe de quién y nunca les dan mantenimiento, siempre están ahí? ¿Por qué no hacen la forma de buscar quiénes son los dueños o algo, o ver qué pasó para poderlos, es decir, comprar o recogerlos o hacer algo para la gente que ocupa? ¿Me explico? Mira, en esa parte no es tan fácil como lo platicamos ahorita, bueno, Fito, ¿verdad? Digo, o sea, pero primero, sí. Yo recuerdo cuando fui regidor en el 2012-2015 que se reglamentó que todos los lotes que hubiera en nuestra ciudad, uh-huh, se sancionara al dueño si no los tenía limpios y no los tenía cercados. Uh-huh. Y a mí se me hizo muy buena iniciativa. Recuerdo que la hizo un gran amigo, Ricardo Milanés, chavo también, joven, y se me hizo buena iniciativa y yo la apoyé, porque efectivamente vas por la calle y ves todos lotes baldíos ahí llenos de sucios, ¿no? Sí, sí, y se trabajó para que se iniciara con ese proceso para que los mantuvieran limpios. En ese sentido, pues mira, tú tienes un patrimonio y tienes un patrimonio que a lo mejor te heredaron o tú lo has ido comprando y lo tienes ahí para inversión, lo tienes ahí para tus hijos, X cosa. Entonces no es fácil decirle a Fito, oye Fito, pues tienes esos dos lotes, me los das para yo venderlos y hacer casas para vivienda. No, pero sí hay proyectos de vivienda desde la federación. Te pongo el ejemplo, en Tecalitlán, en paz descanse, Víctor, que fue presidente municipal, Víctor, uh-huh, Díaz, ¿te acuerdas? No te acuerdas, no. Él estuvo en la administración antepasada, uh-huh, Daniel, antepasada, Víctor, que falleció, Víctor Díaz, bueno, presidente de Tecalitlán, no recuerdo si fue la del 18, su administración, 18-21. Sí, fue 18-21. O 15-18. No, fue 15-18. 15-18, fue presidente. Okay. Él bajó recursos de la federación para hacer una colonia para gente con necesidad. O sea, vivienda barata, uh-huh, vivienda económica. Hay proyectos, es lo que te digo. ¿Qué tenemos que hacer? Tocar las puertas. Aquí Ciudad Guzmán, si te fijas, ya nos hemos quedado sin parcelas para poder hacer vivienda. Entonces, si tú como municipio dices, yo quiero hacer una vivienda, primero tienes que comprar una parcela, un terreno, uh-huh, sí, sí. Y no te ajusta, porque también la plusvalía ha subido mucho en Ciudad Guzmán, es muy alta. Ese es el detalle. Y también a mí me decían hace unos días, oye Joel, hey, ¿por qué no baja la plusvalía de los terrenos? Pues a ver, es que la oferta y la demanda, ni modo que le diga a Fito, oye Fito, tu casa de valer $1,000,000 ya vale 300,000, porque yo digo... Tú dices, espérate, ¿cómo que porque tú dices? O sea, estamos en un país libre y democrático, o sea, es oferta y demanda. Hay demanda, pues hay oferta y al precio que lo van comprando, ¿no? Porque ha aumentado mucho eso. Mucho. Desde que tú dijiste hace rato de la gente que vino de fuera, los Oaxacas y todo eso, también ha aumentado las rentas, o sea, lo que no tiene. ¿Por qué aumenta? Porque estamos carentes de vivienda. Sí. Entonces, tiene que haber un programa de vivienda para poder solucionar estas problemáticas. Pero insisto, y lo platicaba con una persona el otro día, profesionista, le dije, a ver, si tú tienes un sueldo de $50,000 uh-huh, mensuales, ¿te pesaría pagar una renta de $10,000 de una casa? Tú, Fito, yo te lo pregunto, tú tienes un sueldo de $50,000 mensuales, ¿para pagar una renta de $10,000 de una casa, te pesaría? Pues no. No, ¿verdad? Pues no, porque pues tengo como. Si hay una casa que vale 4 millones y tú tienes un sueldo de $50,000, sacas cuentas, dices, sí la puedo pagar, uh-huh, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es que esté caro o el problema es de que no hay oportunidad para que tú puedas tener
un beneficio económico más alto. Uh-huh. No hay oportunidad, Vito. El tema es de que no se está generando una proyección económica en el municipio. No, la área de desarrollo económico, como dice la palabra, desarrollar la economía, pues no trae ningún proyecto. Dime qué han hecho en esa área. Te ofertan calentadores, te ofertan podadoras, te ofertan mochilas. A ver, pero eso es ni siquiera aspirina le podemos decir, porque pues no todos ocupamos una podadora para irte a podarle el pasto, ¿verdad? A ver, no hay un proyecto para desarrollar la economía en el municipio, Fito. O sea, si tú ganas bien, tienes el derecho de vivir bien. ¿Sí? Ese es el desarrollo de un municipio. Eso es lo que debe de tener el talento de un proyecto que quiera representar al municipio, de tener las bases sólidas para poder desarrollar el municipio. Y tenemos en Ciudad Guzmán un potencial que es el campo. Mientras que no volteen a ver el campo, de cómo trabajar de la mano, cómo regular y cómo desarrollarnos, lo demás está perdido. Okay. Está perdido. Porque ¿qué ha movido? ¿Qué mueve a la sociedad? La economía es el campo. A ver, nomás que el campo pare el sembrar legumbres, el sembrar maíz, el sembrar hortalizas, el sembrar todo lo que sembramos en el campo, pues ¿de qué va a comer el humano? ¿Pues de qué? ¿Estás de acuerdo? Sí, mientras que no estemos pensando en cómo no cuidar nuestra sociedad del campo y nuestro medio ambiente, lo demás es secundario, está perdido. No vamos a tener una evolución clara. Ok, ¿por qué? Porque algunas veces, Joel, dicen, he escuchado varias veces que dicen, vamos a vender lotes, uh-huh, o casas para la gente necesitada. Ok, se avientan el precio supuestamente baratas, pero al final de cuentas, supuestamente te buscan, ¿cómo se llama? Cuando te analizan todo para que estés bien, para que puedas comprar una vivienda barata. Los estudios económicos, o como dije. Ok. Pero al último, ya ves una persona que te hace una casa de 2 pisos, de 3 pisos, uh-huh, de 4 pisos, o la tumba y la hace a su modo. Uh-huh. Y dices, oye, entonces, ¿cómo le hicieron el estudio socioeconómico a esta persona? Si no tenía y sí si tuvo, no, ¿verdad? ¿De repente qué? ¿Se sacó la lotería o qué? ¿Pasar una casonona? Sí. En varios lados he visto así, ¿eh? Y eso dices tú, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? El tema es de que, mira, pues sí, está, vuelvo a lo mismo, son iniciativas de proyectos que no están centrados realmente a qué sector de la sociedad se los vas a mandar. Uh-huh. Es el problema. O sea, que digas, voy a hacer viviendas para este sector de la ciudadanía. Ah, entonces tienes que trabajar como gobierno en hacer los estudios realmente a la sociedad que sí lo necesita, y no al amigo o al compadre que va a ir a comprar algo barato para él hacer sus inversiones grandes. Mira, pero es algo que no es de ahorita, es de años, la corrupción, que hoy estamos muy infestados. Uh-huh. Y creo que las nuevas generaciones, los jóvenes como tú, uh-huh, como yo, que somos jóvenes, sí. Tenemos que tener bien claro que tenemos que ir poco a poco dejando de lado esa área, ese camino de que, a ver, pues échame la mano y yo te doy tanto, ¿no? Uh-huh. No se va a acabar la corrupción, porque eso por años. Sí. Hasta con, ahí sí estoy de acuerdo. Hasta sí con Jesucristo hubo la corrupción y la traición, ¿no? Y la traición. Digo, creo que la Biblia es el mejor libro de enseñanza, uh-huh, de la vida, de lo que es la historia. Entonces, pero sí puedes ir regulando temas, ¿no? Ir regulando si realmente quieres hacer un beneficio a quien lo necesita, hay los mecanismos para hacerlo. Sí, cosa que no nos ponemos a trabajar en esos mecanismos. Uh-huh. Y al último, pues vamos beneficiando a personas que dices, bueno, no que era para este sector y hoy está este otro sector. O como otras personas que también han usado la necesidad de las personas y te dicen, oye, pues yo voy a fraccionar una parcela allá para Tequisayán, para el Fresnito, para X lado, y los lotes son de 40, 50 mil pesos, y pues por la necesidad te enganchas el más necesitado y empiezas a dar tu dinerito, sí. Y ya después te dicen, no, pues es que no va a haber servicios, no vas a tener drenaje, ¿no? No vas a poder construir. Bueno, entonces, ¿por qué me vendes esto barato? Lucran con la necesidad de las personas. Y que también eso, hijo de la chintola, pues sí,
Es algo que debe de ir trabajando, debe de tener la visión un gobierno de ir pautando esas partes de esas partes para cómo lo vas equilibrando y no salga de control. Tú dices que has estado en momentos también que has vivido, que has empezado desde abajo. Sí. Todo lo que tienes tú lo has, la verdad, ¿tú lo has logrado o tu padre te ha dado algo para que ya subas rápido? ¿Me explico? O sea, la verdad. Dime la verdad. Sí, la verdad te voy a decir, mi padre me ha dado mucho. Mucho, mucho, y estoy muy agradecido con mi padre y mi madre por todo lo que me han dado. Y te voy a decir que me han dado. No me han dado dinero, no me han dado herencia. Me han dado el consejo, los valores y los principios claros para poder salir adelante. Me enseñó mi papá el valor del trabajo. Me enseñó el valor de la honestidad, de la lealtad. El que, como dijo Dios, lo del César a César y lo de Dios a Dios. ¿Qué quiere decir? El no buscar ni robar, ni tampoco ser ingenuo a que te puedan robar. O sea, soy una persona que tengo bien claro mi camino, que no estoy en la política por sacar tajada o por buscar una chamba. Cuando yo jugué una elección en el 2018 con Chava Barajas y yo de suplente, que perdimos, tuve ofrecimientos de diferentes partidos y en ninguno acepté. ¿Por qué? Porque yo no soy de la visión de andar de partido en partido, porque al último se te va la vida y no construyes el proyecto que quieres. Yo tengo una visión y un sueño de un proyecto en beneficio a mi ciudadanía, a mi entorno de vida, de un futuro mejor para mis hijos. En ese sentido, yo me regresé a mi origen, y mi origen es el campo, el ganado y el desarrollo de mi carrera, los bienes y raíces. Yo me he metido a esas áreas y las tengo contempladas en mi camino de vida. Lo que yo tengo es por dos cuestiones: por la enseñanza y los valores y principios que me ha dado y me ha heredado mi padre, y por el esfuerzo del trabajo, de la vida, de tu servidor, y hoy también puedo decirlo de mi esposa, porque mi esposa también es muy emprendedora, trabaja, y creo que juntos hemos logrado tener una gran familia, tener una gran desarrollo familiar y tener una gran felicidad. Esos son los dos caminos. Herencias económicas no he tenido, no le he robado a la gente. Yo puedo pararme en cualquier lugar y poder decir de frente lo que tengo y a quién se lo debo. Así de fácil. Es que sí debe de ser, pues. Así, ¿a qué iba esa pregunta? Porque muchas veces tú pudieses estar 5 o 10 años en extrema pobreza, se puede decir, pero tus papás tenían y pues te dieron una cosa, te dieron otra, y pues ya subiste, y pues obvio, ya dices, ay, ya la gente ya... Adiós. Como sí, yo, o sea, eso es lo que... Y lo que yo te digo, lo que no te cuesta, no lo sientes. A mí desde muy chico, mi papá nos llevó a mí y a mi hermano mayor, Carlos, a andar en el campo ordeñando, cortando la alfalfa, cazangueando, cosechando la milpa. Me enseñó el valor del trabajo, la honestidad, el sacrificio, y que cada peso que ganaras lo cuidaras, pero tampoco te volvieras avaro ni cacique. ¿Sí? O sea, todo eso es lo que vas aprendiendo. ¿Cómo lo aprendes? Lo aprendes en casa. Como dice el dicho, ¿no? Los valores se maman en casa. Y yo estoy muy agradecido con mi padre porque esa es la herencia que me ha dado, y creo que es la mejor herencia que puedo tener en la vida de mi padre y de mi madre. No, la verdad, siempre está que hay que estar agradecidos de los padres. Sigue así, Joel, sigue así, sigue pensando en cosas de apoyo a la gente, porque mira, la gente, como dijiste tú hace rato, ya no somos tontos. No. La verdad, nadie ya es tonto. Estamos informados. O antes no se informaba, antes. Decían, es que el PRI robó mucho y tuvo 60 años en el poder. Sí, pero es que en el PRI eran todos. Ahí estaba los panistas, ahí estaban los perredistas, y cuando empezaron a inconformarse, porque el poder también te desgasta, fue cuando empezaron a formar otros partidos. Pero al final del día todos los demás partidos también coincidían con la visión de nacionalista, la visión de innovación de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras que tengas un sustento base, no te pierdes.
el ejemplo te lo acabo de poner en mi persona. Uh-huh. Yo tengo una base bien clara de los principios y valores que mi familia me enseñaron. Esos son los que yo rijo, son los que camino. Le tengo el valor a la lealtad. Y ahí es donde entra el por qué no me he cambiado de partido. Yo no tengo la cara para poder decir el día de mañana estar en otro partido y decir, es que sí estoy en este partido porque en el PRI robaban, uh-huh. porque en el PRI esto. Cuando a mí quien me dio la oportunidad de iniciar la política fue el PRI. Pero no le puedes hacer como dijiste hace rato, como yo en los equipos. O sea, decir, en este equipo no me fue bien y no me apoyaron y me aventaron todo a mí y yo no puedo. Así de que yo no voy a estar apoyando a esa persona con ese equipo. Mejor, ¿por qué no hago yo un equipo solo? ¿Me explico? O sea, ¿por qué? ¿O es muy difícil? Mira, no es muy difícil, pero hay que tener credibilidad. Por eso voy. La credibilidad. Porque si el partido hoy ha fallado, pues es que sinceramente Fito no ha fallado porque es el PRI. Pero ha fallado por las personas. Sí. Entonces, el problema es que no hemos tenido la altura para realmente poder tener líderes. No hemos preparado líderes natos, uh-huh. natos, que tengan la sensibilidad y el corazón de ser políticos para servirle a la sociedad. Uh-huh. Nos hemos encontrado con cuadros que andan sobre una chamba y ya dicen, pues es que si aquí ya no hay chamba, pues ya me voy a aquel barco que sí trae chamba, uh-huh, uh-huh. y ya que este barco no trae chamba, me voy al otro barco y así uh-huh. me la llevo. Ahí sí te entiendo. Yo no soy de esa idea y no me nace. Yo uh-huh. De andar así, yo prefiero regresar a mi origen. Pero yo no digo de otro barco, no, que tú lo hagas, tú hagas tu grupo de trabajo. Mira. O sea, eso es lo que voy. Fue lo que realizamos en este proyecto que jugamos en el 2021. Uh-huh. Hicimos un gran equipo con gente nueva, con gente que nos ayudó a trabajar, gente empresaria, personas profesionistas, y aprendí mucho que el partido no se debe de cerrar a unas cuantas personas, tiene que abrirse e incorporar nuevas visiones, nuevas ideas, y hablo de personas, sí. y que con ellas construyamos el proyecto que realmente necesitan. Hoy la ciudadanía, yo te apuesto que no le importa si es del PRI, si es del PAN, si es del MC, si es de Hagamos, si es de Pedro, si es de Juan. Lo que le importa es qué es lo que quieres hacer para mi municipio. ¿Cómo me vas a ayudar a mí para tener tranquilidad de que ya no hay inseguridad, de que ya no hay extorsión? ¿Qué es lo que tú me vas a ofrecer para que yo de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo a la escuela con mis hijos esté tranquilo, que no nos va a pasar nada? Eso es lo que la ciudadanía te demanda. Uh-huh. Hoy nos demanda uh-huh. la ciudadanía que cuidemos el planeta. Hoy nos demanda la ciudadanía que tengamos la familia integrada. Hoy nos demanda la ciudadanía mejores condiciones de vida. Hoy nos demanda, o sea, entonces, ¿qué tenemos que trabajar en un proyecto que esté empatado con la demanda de los ciudadanos? No se trata de un grupo, no se trata de un color, se trata de un proyecto que realmente le sirvan a los ciudadanos. Hoy nosotros como partido estamos construyendo las alianzas, pero no solo de partidos, estamos construyendo la alianza con el PAN, con el PRI, con el PRD desde el nacional, uh-huh. pero no basta con esa alianza, tenemos que buscar a los empresarios, tenemos que buscar a los profesionistas, tenemos que buscar a las asociaciones civiles y dejarlos que ellos pongan en el proyecto de nación, de municipio, las necesidades que ellos están enfrentando. Eso es lo que tenemos. No invitarlos y decirles, oye, Fito, vente para acá, pero va a ser lo que yo diga. Porque entonces, no se siente parte, ni es parte. Va a decir él, pues es lo mismo. O sea, quieres que te apoye, pero tú quieres decir qué hacer en lo que ni conoces. No me vas a hacer ni caso, ¿para qué me quieres ahí? Efectivamente, es como que yo te bola, ¿no? Es como que yo te diga, Fito, vente conmigo a mi proyecto, vamos a ver lo del fútbol. Y dice, joder, está bien, ¿cómo le vamos a hacer? Yo decido. Pues no, Juan, tú dices, sácate, güey. ¿Qué sabes de fútbol? ¿Cuándo has andado en el fútbol, verdad? Sí, es que efectivamente. Sí. Pero sí te digo, Fito, preséntame un proyecto que ocupa Ciudad Guzmán para el desarrollo de estos jóvenes. Uh-huh. ¿En dónde han iniciado y en dónde ha sido el tropiezo
O ¿dónde se estancaron? ¿Dónde se estancan? ¿Dónde pa? ¿Y qué es lo que ocupamos para eso? ¿Por qué? Porque tú estás en el medio. A mí si me dices de lo empresarial, yo tengo la visión bien clara que en Ciudad Guzmán ocupa un desarrollo en donde generemos la economía, donde generemos las oportunidades para todos. Yo te lo veo, te lo digo porque estoy en ese medio y lo conozco. Y te digo de la política, ¿por qué estoy en la política? Porque se empatan las políticas públicas que necesitamos para desarrollarlo. El problema que puedes tener personas que planean y planean proyectos, pero nunca los aterrizan, porque son proyectos pues que no son viables, que no van a llegar a nada. Esa es la realidad. Sí, es que la verdad sí es muy, muy, muy difícil todo esto, pero tenemos muchísimos problemas aquí en Guzmán. Aquí hay muchísimo. Tú como ya fuiste precandidato al PRI, ¿puedes volver otra vez? Sí. ¿Es tu idea otra vez continuar? Porque yo no te invité, que quede claro, yo no te invité porque tú me hayas dicho, invítame porque yo quiero esto. No. Tú nunca, yo te invité por, te dije desde para echar una charla. Ey, una como charla, amigos, una como charla, amigos. Te voy a yo preguntar mis cosas que yo quiero preguntarte, pero que quede claro, él nunca me dijo, invítame porque va este, no quiero yo también que empiece. No, claro que no. ¿Verdad? No. No. No fue una invitación para promocionarme. No. Tú me hablaste, me dijiste, Joel, tengo este programa, me gustaría invitarte, eres un amigo, como amigo. Exactamente. Las preguntas es abierto a lo que a mí se me ocurra, o yo quiera preguntar, o la ciudadanía pregunte. Yo te dije, adelante, yo estoy abierto. Soy un ciudadano más. Que quede claro, porque no quiero yo el rato que, Fito, que te lo invito por este y por este otro. No. No, eso no. Y te contesto la pregunta, pues mira, si yo te digo, no estoy aquí en la política porque no tengo sueños ni principios, pues entonces te estoy mintiendo. ¿Sí? O no tengo aspiraciones, te estoy mintiendo, porque entonces dirías, a ver, no tienes aspiraciones, entonces ¿qué haces aquí? Claro que tengo aspiraciones. La primera aspiración es que se logre construir un proyecto sólido de alianzas y que pueda poner mi granito de arena en la área que pueda corresponder, en la área que yo pueda ayudar, para que sí logremos un gran proyecto. Y ya vendrán los momentos donde se van a decidir cómo, cuándo y por qué los candidatos viables. ¿Cuánto tiempo, si vas a hacer eso, cuánto tiempo tienes para prepararte? Pues mira, las elecciones ya son para el próximo año, en el 24. Ok. O sea, estamos hablando que tentativamente tenemos para el día de las elecciones poquito más de un año. Okay, tienes más para de un año. Ser candidato, menos del año. Okay. Si tú me dices una preparación, pues creo que la carrera que he llevado cada día es una preparación. El que yo fuera dirigente del Frente Juvenil me llevó a prepararme y saber lo que sienten y buscan los jóvenes. Fui después presidente de mi partido, he sido dos veces. Las dos veces he construido proyectos no solo para mí, para otros. Cuando fui presidente del partido fue candidato a diputado José Luis Orozco, que ya fue presidente municipal. Fue Roberto Mendoza Cárdenas presidente municipal. Construimos proyectos con visiones, con visiones de ellos y de muchos más. Entonces he sido parte y eso te ha llevado a preparar. Hoy que viví una elección, viví la elección con que me dio la oportunidad también Salvador Barajas del Toro de jugar con él de suplente, que nos tocó la de perder, también aprendí mucho. Y hoy que yo jugué una candidatura, hoy yo ya siendo el candidato, el tomando las decisiones, el sentir esa energía, sentir esa emoción, créeme que te lleva a una madurez rápida, o sea, como cuando pones un aguacate y le pones periódico para que rápido madure, ¿no? Creo que los golpes de la vida, tanto fracasos como éxitos, y a los fracasos yo les llamo aprendizaje, te hacen poner más los pies en la tierra. Hoy en día me siento preparado, más preparado que nunca, para construir proyecto. No te puedo decir en dónde, pero sí en la vida política, en la vida de mi partido seguiremos construyendo, y quiero trabajar y demostrar que lo que siempre he dicho, mi partido no es malo,
se han equivocado las personas. A eso voy, porque ya muchos, y me pongo en el lugar, hay muchos que oyen el PRI y nos asustamos. La verdad, sí. Sé sincero. Sí, así sí, es. Sí, entonces, hay que ver ese asunto porque yo quiero y te deseo que tengas un buen futuro. Gracias. Y ojalá que tomes muchas cosas de la cabecita de algodón que tenemos ahorita como presidente, porque él también, la verdad, él también estuvo picando muchas piedras y te digo, no estoy yo seguro lo que voy a decir, pero lo que yo he visto. Ajá. O sea, que también estuvo tropezando y mira, ¿dónde cayó ahorita? Y está haciendo a la gente pobre, pues, está viendo que la gente, que está haciendo muchas cosas muy buenas para la gente, buenísimas, que a los gentes de dinero no les gusta, porque les ha quitado mucho dinero para darle a ellos. Sí. Hay que ser sinceros. Entonces, ojalá tú que te vuelvas a aventar, que agarres algo de ejemplo de esa cabecita de algodón. Sí, mira, el ejemplo es muy claro. Yo no coincido ahí contigo de cosas que ha hecho él muy buenas. Uh-huh. También reconozco como lo que le ha aumentado el apoyo a los adultos mayores. Uh-huh. A los ninis. Pero son programas, Fito, pues que no son por él. Uh-huh. Los inició el partido del PRI con el programa de solidaridad. Uh-huh. Cuando Luis Donaldo Colosio, porque Luis Donaldo Colosio traía una visión de progreso en el país. ¿Sí me doy a entender? Sí, 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 sí. ¿Qué hizo este hombre, López Obrador? Agarrar un poco de todo y poder ponerlo en práctica. Pero mira, no debemos de estar en contra de los ricos, Fito. Yo no soy de la idea de estar en contra de los ricos. No, no lo digo yo por estar en contra. No, pero mira, él mete una idea de decir, es que al rico tiene porque a ti te roba. Eso es mentira, Fito, ¿eh? Pues sí. ¿Cómo va a romper a mí si yo no tengo? Tú no tienes, efectivamente. ¿Qué te roba? Ahora, si no tienes un empresario que tenga visión de crecimiento, y para tener esa visión de crecimiento tiene que tener personas profesionistas, obreras, para su proyecto. Uh-huh. Entonces, si esa persona no existiera, ¿quién nos va a dar trabajo? Pues vamos a ir un corte, ahorita rezamos porque ya casi se acaba el programa y no hemos hecho corte. Pues es que está muy interesante, Kiko, que él me está regañando. Ahorita regresamos. Si cansado nunca paras de luchar, demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. We'll be right back.
Del mar a su paladar, solo hay un lugar. Mariscos, Mar y Tierra de Zapotlán, que te ofrece su paquete personal. Dos tostadas de ceviche, un mini cóctel y tu platillo de camarones por tan solo 130 pesos. Además, una extensa variedad de platillos como la deliciosa sopa de mariscos, huachinango, filete relleno, aguachile, las famosas jaivas locas, borrachera, pechugas de pollo, acompañado de tu bebida favorita. Conoce nuestra bebida, la Mi Chingona. Música en vivo, fines de semana. Recuerda que el cumpleañero no paga su platillo y obtendrá su regalo sorpresa. Aceptamos todas las tarjetas. Nos ubicamos en Avenida Serafín Vázquez 642, frente al Salón Quinta Marina. En la Curva de los Monos. Servicio a domicilio y reservaciones al 341-419-4959 y al 341-149-7959. Abrimos todos los días. Atendido por tu amigo Pablo Ramírez y familia. Mariscos, Mar y Tierra de Zapotlán. Cooperación tecnológica ante los retos globales. Del 26 al 28 de abril, formarás parte de uno de los eventos más importantes del sector agroindustrial en México. Con más de 400 expositores de maquinaria, insumos, innovación y servicios, contribuiremos juntos para propiciar un mayor crecimiento humano, económico y profesional a través de la vinculación y articulación de los sectores productivos, cuidando la sustentabilidad y en armonía con la naturaleza. Expo Agrícola Jalisco 2023. Vive la experiencia. Los más deliciosos. Cicatrices y cansado, nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano. Ay, me agarraste desprevenido, carnal. Estaba platicando con Joel de muchas cosas más, pero más importante es que estas cosas. Ay, no te creas. Saludos para mi amigo el Bombín que nos está viendo. Te manda saludos. El Bombín dice que saludos, que le guarde un regalo de lo que nos vas a dar. Excelente. Yo te lo guardo, Bombín. Ahí te lo hacemos llegar, mi Bombín. Ah, qué digo. Es que mira, sí es cierto. O sea, pero yo no digo que realmente les quite, pues. O sea, para darle a ellos, pero es que sí, muchas veces otros presidentes hicieron cosas que a lo mejor no iban. Mira, y aquí lo importante, fíjate, la gente, nosotros que estamos jodidos, la verdad, vemos lo que hace el presidente y sí nos agrada y sí nos gusta, porque se ve que nos está ayudando un peso, dos pesos, no importa, pero es lo que queremos, acciones como de ese tipo. No que nos den en la mano y ya no hagas nada, no, porque no, tampoco es lo correcto. Pero, o sea, pero sí, pues aliviáname también, o sea, como a la gente mayor, como a los niños. Exacto. Y todo eso. Pero mira, yo te pongo puntos a meditar. Uh-huh. Primero, ¿cómo tenemos el índice de inseguridad en el país? Uh-huh. Fuerte, ¿no? ¿Qué pasó en la frontera hace poco con las personas ahí que iban en transporte y no les encontraban? Uh-huh. La inseguridad ha crecido, las extorsiones han crecido, los secuestros han crecido. A ver, pero es que sí está. A ver, tú le dices a la delincuencia, abrazos, no balazos. Uh-huh. Yo digo que es una forma de decir, yo no lo defiendo. Pero no es de decir, porque sí lo hace. Si le preguntas al ejército, la orden es no haga nada. A ver, Joel, pero ponte en su lugar. O sea, yo me pongo en su lugar y tú ponte en el de él. El ejército te va a arrimar a ti. A ver, ahí te va. ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? ¿Me vas a hacer el paro o no? Que no. Ah, pues entonces te vas a ir. Es que no. Ponte en el lugar. Pues, muchas cosas son así, Joel. ¿Tú crees que la delincuencia está más preparada que nuestro poder judicial, nuestro poder del ejército? No. A ver. Pues hasta ahorita se ve que sí. A ver, nomás fíjate cuando sale el desfile, cara. Uh-huh. ¿Cuánto armamento, cuánto personal tenemos? Uh-huh. Lo que pasa es que no se trabaja en solucionar,
se deja que caminen las cosas. Esa es un área. Uh-huh. La otra área, vamos regresando a la otra parte, que le da a los adultos mayores, a los jóvenes. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Tú te has puesto a hacer un estudio qué hacen los jóvenes con ese dinero? Te voy a decir qué hacen. Pero gastan ahí cotorreando, sí, sí, o sea, ahí sí estoy, en desacuerdo. En desacuerdo. Porque ahí, entonces pues, les estás dando dinero regalado que no les costó. ¿Y qué lo hacen? Pues para irnos a las chelas y después caes al vicio. Si les das, estuvieras dando un dinero con una beca para que tengan la visión de crecer, yo no estaría en desacuerdo. El problema es que les estás dando y los estás perdiendo. Los estás envolviendo. Y luego te dice, el rico te robó toda la vida. Por eso le estoy quitando a él para darte a ti. ¿Qué te da a ti que le está quitando al rico? ¿Qué te está dando? Le dice, a los adultos mayores les doy más, el doble. Yo digo, está bien, qué bueno, se ocupa. Pero ese adulto mayor ya ocupa atención de salud. Y vas al seguro y te dicen, no hay medicamento. No hay medicamento y no hay medicamento. Vas a la farmacia y el medicamento te cuesta 4,000 o 5,000 pesos. Y pone que te da 6,000 de apoyo. Entonces, ¿dónde el beneficio? Que antes te daban 3,000, pero tenías el medicamento en el seguro, bueno, pues tus 3,000 eran libres. Hoy te dice, te doy 6,000, pero ve, cómprate tu medicina si ocupas. Ahí no lo había visto yo. Y de cada 10 personas se ha puesto que 8 ocupan estar en atención, porque acuérdate que llegamos a una edad donde como los carros viejos ya empezamos a fallar. A fallar. Sí. Entonces, a ver, eso, le quitó el recurso que le daba a la tecnología, a los profesionistas. O sea, yo veo que trae una política en el cual, a ver, sociedad, yo soy el papá y yo les doy, no se preocupen, yo me encargo del rico de quitarle para darles a ustedes, pero al rico no le quita porque su hijo es donde viven de él. La casa donde vivía el hijo, las negociaciones que hace el hijo, las negociaciones que hacen los hermanos. A ver, hay que ponernos a ver eso. Que digas, es que otros políticos hicieron eso. Castíguenlos. ¿No hizo el mentado Botara para meter a la cárcel a Felipe Calderón, a Peña Nieto? ¿Qué ha pasado, donta? Donta, ¿qué va a decir? ¿No me dejan los diputados, no me dejan los senadores? Pues si ya lo hizo él. Ya llevó esa campaña, ¿por qué no lo ha hecho? Esa es la parte donde no nos podemos... Mira, es que como seres humanos es entendible que nos vamos por lo que más rápido captamos y lo que más rápido nos duele. Nos duele. A ti te duele como decir, y oye, joder, pues debo tanta agua, hijo de la chintola, y veo que beneficiaron a Pedro. ¿Y yo cuál beneficio tengo? ¿Sí? Sí, sí. O sea, eso es lo que captamos rápido. Pero hay que también captar qué está pasando en el país, qué es lo que vemos que hay cabos sueltos. Ahorita también los municipios, sabías que había programas de la federación para bajar recursos, y si hay algo de desastre, había recurso para, se llama desastre, era para desastre, no me acuerdo bien el nombre, para, había recurso para hacer la rehabilitación de lo que pasara. Ejemplo, cuando hubo el huracán Dani acá abajo para Vallarta, esa parte, el huracán, no recuerdo el fuerte, se mandó recurso, Peña Nieto mandó recurso para rehabilitar casas y todo. Aquí tenemos un gran problema en Ciudad Guzmán. ¿Cuál es? Tenemos las abras del volcán. Tenemos casas que se están cuarteando. ¿Dónde tenemos recurso para el beneficio de ellos? Si quitó todos esos recursos él, ya no los hay. Entonces, por un lado dices, te doy una aspirina, pero por otro lado te están fregando. Nomás no lo vemos, no lo alcanzamos a visualizar. Bueno, pues es que sí. Porque nos vamos por lo más frágil. Nos vamos por lo que vemos más en la vitrina. Pero no vemos lo de adentro, tenemos que ver lo de adentro. Sí, pues es lo que de principio te dije, o sea, a ver, somos buenos para estar criticando, pero no sabemos... Lo del INE, lo que se movió del INE, a ver, tanto que se trabajó desde la elección de Carlos Salinas de Gortari, que se abra fraude, que si fue fraude o no fue fraude, yo no puedo al 100% decírtelo porque yo tenía escasos 5 o 6 años, cuando esa elección... Pero lo que sí veo es en el transcurso del tiempo se formó la institución que es el INE, que es el que regula las elecciones. Hoy esta persona dice, se va el INE y yo pongo a los míos. Pues entonces, ¿qué quiere? Todo a modo. ¿Eso tú lo ves bien? Es como que digas, voy a jugar un partido de fútbol, pero el árbitro
está contra ti, Fito, está él en el otro equipo. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿para qué te quiero de árbitro? Por eso es mi pregunta, por eso son mis dudas. Ajá. Por eso estás para aclararlas, mejor, aclarar. Por eso, como dices tú, para mí, en lo personal, ha hecho mucho y lo ha hecho bien. Entonces, tú ya me estás diciendo otras cosas que uno no sabe realmente. ¿Qué onda? La educación, ¿cómo está la educación? Uh-huh. Está pésimo. A mí me gustaría invitar a un maestro jubilado o un maestro activo que hablen de la educación, pero que no es empático en ningún partido y que nos diga cómo está la educación. Y vas a ver que te van a decir que estamos en retroceso. ¿Dónde está la materia de civismo? Uh-huh. ¿Dónde te formaban los valores? ¿Dónde está? La desaparecieron. Y hoy quieren meterte en la idea una educación, o sea, tipo Hitler. ¿Qué hacía Hitler? Pues no daba su cátedra, su libro, y todo lo gobernaba con miedo, con temor. Pues aquí lo que te dicen, aquí no es miedo y temor, aquí te dicen, eres pobre porque los ricos te robaron. Pero no te preocupes, Fito, con un par de zapatos y una camisa y un pantalón, con eso vives, ¿eh? Uh-huh. No ocupas más. Mientras que el hijo está todo gordo, toda una vaca, con todo respeto, una vaca, de que vive todo dar como rey. Y viven en Houston, viven en Estados Unidos, traen aviones en jet. A ver, ¿tú ves congruente eso? Eso yo no lo sabía. No es congruencia. Yo no lo había visto eso, ni nunca me había puesto a investigar, a ver qué onda. O sea, nosotros, como dijiste tú, o sea, nosotros lo primero que vemos, si nos está apoyando, que todo a dar, y si le está quitando un decir o no a los ricos para dar a los pobres, pues a uno también dice uno, bueno, pues, al final de cuentas. Y dime, ¿a cuál rico le ha quitado? Así dijo él. Pero sería bueno un día tenerlo en un foro y decirle, oiga, a ver la lista de los ricos que les ha quitado y qué les ha quitado. Eso sí, es un detalle. Nos gobiernan, Fito, nos gobiernan hoy en día personas muy hábiles en el discurso y la fantasía y el engaño. Pues creo que están catalogados todos con los que van a ser presidentes así. Así te lo digo, o sea, todos, ¿sí o no? Sí. O sea, siendo sincero. Sí, pero realmente hasta no que tengamos una persona para que realmente haga las cosas bien, y entonces va a decir, entonces sí dijo la verdad, sí estaba concuerdo de todo lo que estaba diciendo. Todo cambio es necesario. Fue necesario un cambio con esta persona, con Morena, López Obrador, y ha cautivado a gente. Y la gente pensante, más pensante, no la engancha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero eso también sirve para oxigenar y saber dónde fallaron los demás partidos. ¿En qué personas ponían? Toda la razón ahí también. Sí. Y hoy por eso debe construir un proyecto de alianza ciudadana, de alianza, donde empaten las visiones de todos. Y que entendamos que ocupamos, que todos estén en la jugada, y que todos pongan su granito de arena para poder construir. Que ya no hay un todólogo, que ya no hay un virrey, que ya no hay, o que no hay un decir, yo soy el presidente y yo hago y deshago porque soy. Eso ya se acabó. Y las nuevas generaciones estamos entendiendo que así debemos de caminar, con una visión integral, donde escuchemos a todos y que realmente resuelvas las problemáticas a las cuales te enfrentas. Exactamente. Es lo que deben de ver todos, o sea, como dices tú, probablemente el presidente no es tan bueno como pensamos. Ok, estoy de acuerdo. Ya me diste tu opinión, ya me dijiste lo que piensas, y realmente a lo mejor sea cierto, a lo mejor no, te digo, porque yo soy medio tonto para eso de la política, pero ok, estoy de acuerdo. Y otro ejemplo, a ver, el aeropuerto que estaba haciendo Peña Nieto, lo cancela y viene a hacer otro, el AIFA. ¿Cómo se llama? Otro nuevo aeropuerto. No tengo avión casi, no. Voy para allá. No viajas en eso. A ver, un aeropuerto que supuestamente lo para porque hay corrupción y miles de millones, pero iba avanzado más del 50%. A ver, tú, si entras tú a gobernar y dicen, a ver, si estamos haciendo un centro de salud, Fito, para el beneficio de los de Ciudad Guzmán, pero en lugar de 10 millones está saliendo en 100 millones. ¿Tú qué haces? Vas y paras esa obra e inicias otra que te va a costar el doble, o en esa
hablas a los contratistas, revisas, a ver, tú estás robando, tú para afuera y bote. A eso es lo que voy. Y le doy seguimiento a este proyecto, porque no voy a dejar, un ejemplo, 10 millones tirados para venir a invertirlos de este lado, a empezar de ceros. A eso es lo que voy. Él lo hizo. Y yo estoy de la idea que digo, ah, bueno, si encontraste corrupción, mételos a la cárcel. Mételos a la cárcel, pero no vayas y inicies otro. Bueno, inició otro, ya lo terminó, y hoy yo te puedo decir que he seguido información y es un fracaso ese aeropuerto. Y el otro está parado con una inversión millonaria, un elefante blanco, que sí va a ser viable, Fito. Esa es la bronca. Tenemos aquí un elefante blanco que no han podido caminar, el que está del TEC adelante, el parque industrial. Nunca ha funcionado como tenía la proyección, pero a alguien se le ocurrió hacerlo por sus caprichos, ya está. Oye, y es, y ese pedazo, Joel, ese pedazo que está acá, hablando de esos tramos, donde está el, supuestamente para que aterricen los aviones, que tenemos aquí donde está la Zapotlatena, a un ladito. Heliopuerto. Ese, ¿qué onda? ¿Qué pedo con ese? O sea, ¿qué hay que venden o qué? O ¿ya lo dejaron para el abandono ya? No, a ver, ese... ¿Para que los pandilleros entren ahí o qué? O es A ver, ese es... ¿Madriguera una... o qué? Porque... Madriguera. Ese es un área que debe estar, si no me equivoco, en las manos de las autoridades municipales. Uh-huh. Ese aeropuerto es efectivamente para aterrizar helicópteros, para emergencia, que ha habido algunas emergencias que sé que ahí han aterrizado y se han llevado personas que ocupan por un accidente o tipo de salud o algo, y de ahí se van a Guadalajara, ¿no? Pero no hay ninguna reparación ni que los arreglen bien o algo, porque bueno, siempre se ha visto... Debe de tener una reglamentación, si está a cargo del municipio, debe tener una reglamentación y un mantenimiento. Como el aquí en la laguna, ¿cómo se llama? Lo que se acaba de hacer. Malecón. El malecón. Debe de estar en manos del municipio, entregado, y debe estar reglamentado por el municipio. Hoy en día te puedo decir, porque hace unos días estuvimos en una comisión, y supuestamente no está entregado al 100% al municipio, y el municipio dice, yo no me hago cargo. Y hoy ahí sí ha sido un foco de borrachera, un foco de los drogadictos y todo que andan ahí, la de verdad. De todo. Todos los que andan en el muelle. Para allá, para allá, todo. A ver, imagínate, como ojalá municipio, ahí no pase. Como municipio. Pero por andar borracho iban a venirse ahogando dos, a ver, tres. Ya hubo un ahogado, un chavo. A ver, como municipio te lo marca la ley. Tú debes de darle seguridad a tu territorio, con seguridad pública, con lo que necesite la área. Entonces, si esa parte te ocupa seguridad, no me lo has entregado gobierno del estado, pero ocupa seguridad y está en mi territorio, pues yo como presidente le doy seguridad, porque estoy cuidando a mi gente. Sí. Los temas políticos y los temas legales a un lado, yo cuido primero a mi gente. ¿Estás de acuerdo? Yo soy de esa idea. O sea, para mí no quiero que ni exista borrachera, ni accidentados, ni muertos. No, es que hay muchos temas que tratar, porque ya ahorita ya en cualquier esquina te venden cerveza, en cualquier esquina. La verdad, eso también en lugar en que cada esquina tuviéramos un café literario. Por eso te digo. Es que llegaras a un café y te pusieras a leer libros, o sea. Pero no lo hacemos, o sea, ya ahorita te digo, en cada esquina venden cerveza, en cada esquina, y pum, pum, pum. La verdad, dice Canelo Baltazar, me dice, ¿puedes preguntarle sobre las peñas? Hijo, ahí ve fuera, porfa. ¿Sobre las peñas? ¿Qué está pasando con el mantenimiento de los baños? ¿Sabes tú ese tema o no lo sabes? Yo acabo de ir a las peñas, fíjate que fui el fin de semana, anduve ahí con mis hijos, yo vi limpios, fui temprano, vi limpios los baños, digo, no sé de qué parte o precisamente qué es. Las peñas arriba. Ahí anduve yo. En las peñas, los anduve baños. Anduve con mis niños y vi los baños limpios. Pero quiero decirte que hay una área encargada, decirle a Canelo Baltazar. A Canelo, decirte que hay una área encargada. De hecho, si no me equivoco, la área de servicios públicos es la encargada ahí de las peñas y hay personal que deben de darle mantenimiento a los baños y deben de darle mantenimiento a las áreas verdes. Ese es el trabajo. Hay personal y hay encargados. Si hay una problemática, si quieres me lo comentas aquí por conducto de Fito y con todo gusto yo le doy seguimiento mañana mismo.
con las áreas correspondientes. Yo acabo de ir y vi limpios los baños, pero fui temprano, creo que pues, todavía no había mucha gente. Sí, de hecho hemos tenido varias pláticas sobre eso, porque los baños del Salvador Aguilar también están muy mal. A mí sí me tuve una mala impresión. Mi esposa entró y sí dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a la casa rápido. En el Salvador Aguilar, eso que está enfrente del Olímpico. Ey. A ver, ahí está Promotoría Deportiva. Pues tiene trabajadores que tienen que darle mantenimiento. Cada área deportiva, cada área de gobierno tiene su personal asignado para que le den. Si no están, hay que reportarlo y con gusto yo le doy seguimiento si el tema es de que están sucios o no sirvan. Con todo gusto me meto a revisar y darle seguimiento. Sí, yo digo que también yo te lo pido eso también, sí, Joel, que des un seguimiento, porque sí es cierto, si dice lo que dice Canelo tiene toda la razón, a mí ya me tocó, y lo que es allá y lo que es acá. Y yo conozco a la persona que anda allá trabajando, un señor grande, buena persona, la verdad, trabajador, pero no sé si le haga falta mantenimiento a los baños, porque sí, la verdad, llegas y... Yo sé que no pueden ser los baños de otro nivel, pues en pero las unidades deportivas, las peñas, ¿no se cobran? No. O ya no se están cobrando. No están cobrando ninguna. ¿Ya no te están cobrando? Gracias a Dios, no. Antes sí estaban cobrando, pero ya ahorita ya ninguna. Porque nosotros, cuando la otra vez que yo fui regidor con José Luis Orozco, llevamos una iniciativa donde no se cobrara. O se cobraba unos días y otros no. Se cobraba creo que entre semana y fines de semana, creo que no. Que no, ¿verdad? Para que la gente fuera a divertirse y todo. Creo que ya no están cobrando. Ya no está cobrando nada. Para nada. Okay. Y está bien, o sea, pero nomás sí. Mira, también, yo no... A ver, no sé si muchos a lo mejor no van a coincidir conmigo, pero si también tú un bien para tu servicio... no te cuesta la entrada, no le tomas importancia y vas y la destruyes. Pues sí, pero si no te acaban, si pones un dinero y están mal, te van a acabar. Estamos pagando, estamos dando esto y los demás están. Oye, pues. Pero tienes mayor argumento para insistir y solicitar el mantenimiento de las áreas porque estás pagando por un servicio. Tampoco yo no soy de la idea de que al 100%. No entre un recurso, porque entonces no cuidamos las áreas. He ido al Olímpico y las mallas desbaratadas, trozadas, y los que van a hacer deporte, que van con orgullo, son los que andan arreglando ahí las mallas y todo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuál es el mensaje? También cuando a un hijo le das todo, lo echas a perder, ¿verdad? Entonces, como ciudadanos, tenemos que tener conciencia y hacer un equilibrio. Soy de la idea que puede haber un ingreso económico no alto, al alcance de todos, no dividir ricos y pobres, al alcance de todos, pero que sea ese dinero destinado para reparar las unidades deportivas. Pues que les den mantenimiento más que nada a todas, porque sí están para... Están para lo llorar. Para el perro. A ver, las unidades, cuando la otra vez que también fuimos regidores, hubo recursos que se bajaron para hacer las canchas de Rapigol. Muy bonitas, con mantenimiento, y hoy, destrozadas. Porque mira, bueno, ayer precisamente acabo de ir a la Junta de la Constituyentes, y acabamos de pagar, cada que uno se lesiona, se paga 100 pesos por equipo, por delegado. Acabamos de pagar 200 de dos lesionados. Dos lesionados. Y llego y había otro lesionado, había dos. Tenemos que pagar 200 pesos cada equipo, lo pagamos. A lo que voy es eso, son cuatro lesionados, que cuatro se lesionaron en El Salvador Aguilar, cuatro. Por estar las canchas como están. Por estar las canchas como están. O sea, no sé qué onda, o sea, yo no entiendo, no sé quién hay que hablarle, no sé, para arreglarlas, ya dijeron que ya le estaban echando más agua, que le echaron dos pipas y que le van a echar un pipa diario, que para que se vayan acomodando. Ya venden las aguas, ya se van a acomodar un poquito mejor. Pero están llenas de pozos de tuzas, ardillas. Exacto, o sea, a eso voy. Que los pozos van a seguir ahí y los jugadores se van a seguir lesionando. El pasto a lo mejor no va a ser mucho, poquito. Pero te va a tapar el pozo y a la hora que vayas corriendo... Yo me comprometería con ustedes, Fito, y que le demos seguimiento contigo.
y con Daniel, vamos revisando todas esas partes. ¿A quién le compete? Pues le compete el área ejecutiva. Y si me hablas de las canchas, pues le compete promotoría deportiva. Uh-huh. Está revisando. Y si no tiene los medios, pues tiene que informárselo al ciudadano para que el ciudadano tome cartas en el asunto. Uh-huh. Pero a lo mejor hay veces que ni el ciudadano se da cuenta de lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que meterlo y darle seguimiento y hasta llevarlo al pleno y ponerlo ahí en el pleno a la disposición de todos los regidores para decir, pues están estas problemáticas. Sí, porque mira, Joel, ahí te va. Yo invité a los de promotoría deportiva, sí, al programa para hablar de esos detalles que tenemos en las canchas y ver qué podemos hacer. Ajá. No me han dicho que no, pero me han dado largas. Y yo no soy de las personas que tengo que estar rueguita y ruegue para que vengas, no. Pero, o sea, entonces, ok, no me funcionó que vinieran para platicar con ellos de esa problemática que la verdad, como dijimos hace rato, nada debes, nada temes. Nosotros teníamos... Ya tu respuesta, cómo está, y punto, se acabó. Estás tú, ya estuvimos diciendo eso. Varias personas de fútbol que han venido han dicho esa problemática también. Entonces... En nuestro proyecto si tú tienes un poco de poder... Fito, o sea, en nuestro proyecto teníamos bien claro... No la solución del 100% de las áreas deportivas, que era lo que yo quería meterme al 100%, sí, la cultura y el deporte, pero sí una solución al 80% de cómo. Y no solo con dinero del municipio, sino tocando puertas, haciendo alianzas para poder resolver esa problemática. Hoy en día veo muy apagado esa parte y efectivamente, pues si no vienen es porque... saben que les van a decir y no van a poder responder. Pero yo, con la facultad como regidor, pediré informes de cómo se encuentran. Gracias, y les daré un seguimiento y me gustaría que fuéramos al campo a ver las canchas y desde ahí empezamos a trabajar, sí, Fito. Porque de hecho, claro que algo podemos hacer y podemos trabajarlo para que en el presupuesto que viene ahora a finales de este año metamos recursos para que se ejecute en el próximo año, sí, el 24. No, gracias, la verdad. Ojalá y no sea nomás la palabra y se la lleve el viento. Ojalá, Joel. Tú me conoces sí, y sabes sí, que me gusta darle seguimiento y pues qué mejor que la vida nos haga puesto, nos haga dejado ser presidentes. Uh-huh. Créeme que la visión era muy clara la que queríamos hacer y no porque era mía nomás. Era un grupo de profesionistas, un grupo de ciudadanos que buscábamos el fin común para todos. Un proyecto en común. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo me tocó ver las personas que traías. Uh-huh. Y la verdad, sí, mi respeto. Yo no me invitas, pero no porque no cuadraba con unas personas. Te dije, yo no cuadraba con unas personas. ¿Para qué voy? La verdad, no. Y te agradezco mucho también todo eso. Quiero darle las gracias hoy, Joel, a la persona que nos dio la cena. Es los picositos. De tacos y torta, los picositos ahí en la. Está en la Primavera. Ah, ya. Entras en la Primavera, primer calle. Ajá. Al entrar, como no me acuerdo si es 40 y tantos o 50 y tantos el número, pero ahí luego se va a ver el negocio. El negocio. De los tacos y las tortas. Hoy él nos brindó la cena. La verdad, le quiero dar las gracias al nene, así lo conozco. A Nino, que él nos dio la cena de hoy. Y la verdad se la arribó. Si te fijas, era una torta para mí y para ustedes dos tacos para cada uno. Oye, Nino, pues a Fito lo tienes bien, bien chiqueado, ¿no? Agradecerte que nos hagas este gran detalle y por ahí también visitarte para hacerte consumo y correr la voz para que cada día vayas creciendo más. A ustedes, como ellos, son a los que nos tenemos que trabajar para que el comercio local se desarrolle y crezca. Debemos de generar las políticas que se quite un lado la burocrática y que se les ayude más nuestros empresarios. Mira, Joel, yo lo he vivido y lo he visto, porque yo a veces, yo traigo mi Uber, así como tal, y yo llego en algunos puestos, y como yo me vale queso, las cosas como van, yo les planteo, ¿sabes qué? ¿Me puedes patrocinar? ¿Me puedes ayudar así? A veces, quien más tiene, menos te ayudan. Ajá. La verdad. Y quien menos son los que más te ayudan. Exacto. En este caso, mi Nino, la verdad, mis respetos, digo, mira, no son 5 pesos, no son 10. No. Es parte de su ganancia. Es parte de su ganancia. Y hizo, te digo, yo lo estoy tomando porque la verdad, qué padre. Yo me siento a gusto, ¿por qué? Porque conocen a la persona que está aquí, que soy yo, la neta, y lo hacen por uno.
Por el proyecto que tiene. Yo me comprometo, Nino, a invitarte a la leche caliente ahí a mi rancho con mi familia. Eso. A ti, a Fito, a Daniel y a todos. Si les gusta, ahí los acompañamos. ¿Y de Chiva? De Chiva no, pero los llevo también a la de Chiva. Eso, sí. Ya viste, Nino, ¿eh? Que nos vamos ahí con unos buenos amigos ahí de Gómez Farías a la leche. Yo trato de ir pues una vez cada 15 días a visitar a los amigos y nos vamos a montar caballo y todo. Es la distracción de nosotros. Creo que es el vicio que tenemos, ¿no? En el caballo, en el campo. Y yo con todo gusto lo invitamos a él y a los que gusten. No, ¿sale? No, muchísimas gracias, güey. Ya viste, Nino, tú nomás que me digas y fuga, vamos, acabo. Si te gusta la leche, pero no sé si la de vaca y la de chivo también. Pues. La de chivo. Bueno. No, pues, güey, pues mira. Gracias. Te agradezco mucho el estado con nosotros, platicar todos esos temas que son muy importantes, que a lo mejor nosotros, repito, decimos muchas cosas, que fulano y sultano hizo mal o hizo bien o esto, pero al final de cuentas no sabemos el meollo del asunto, cómo están las cosas atrás, ¿sí? Porque somos buenos, como repito, para juzgar, sí, pero no sabemos qué pasó, por qué hizo eso o por qué está haciendo eso. Yo te digo, yo mi respeto, sigo pensando, a lo mejor no estamos de acuerdo en eso, Joel, pero yo sigo pensando que el cabecita de algodón nos sigue ayudando. Digo, yo sigo en eso, yo sigo, está bien, tú tienes tus ideas, a lo mejor tienes toda la razón, pero yo como persona que le gusta que lo apoyen y que lo ayuden, pues para mí es importante eso. Claro. ¿Sí? ¿Me explico? Pero si tú estás viendo cosas buenas de él y ves cosas malas de él, y ojalá y mañana o pasado tú seas presidente, ojalá, entonces mírale las cosas buenas a él. Claro. ¿Sí? Y trata de hacer las cosas bien por el bien de las personas, de todas. Yo soy de la idea que nada es malo de lo que uno va transitando en la vida, solo hay que agarrar lo bueno de las personas y lo malo desecharlo. Así es, así de fácil. Porque el mayor preparación y crecimiento es la escuela de la vida. Así de fácil. Ya nos dijo Nino, fíjate, ya nos respondió. Gracias, ponte de acuerdo, Fito, y nos vamos a la leche. Eso. Gracias, mi Nino. Acordado, Nino. Ni te lleva los botes porque nos vamos a ir en un caballo, dijo. Un caballo. Sí, no, te digo, de todo, muchísimas gracias. Buen amigo, la verdad, te agradezco mucho. Adelante. Y lo que se te ofrezca, estamos a la orden. Adelante. Yo estaré dispuesto si es a bien, Nino, digo, Nino, tú, Fito. Sí, a que nos vuelvas a invitar con todo gusto, y te aseguro que traeré avances de lo que aquí acabamos de platicar y también avances de lo que estamos haciendo desde el pleno de la regiduría. Yo quisiera hablar, decirles que he llevado iniciativas importantes para el municipio, lamentablemente me las han sido truncadas, han sido votadas en contra y pues no han caminado. Pero sí logré sacar una muy importante, que es con temas de prevención de desastres, un fondo para desastre. Hablando de ahí donde vive Nino, pues esa colonia, acuérdate que tiene un problema de la falla. Bueno, logré llevar una iniciativa por primera vez en la historia de Zapotlán el Grande, una iniciativa que se creara un fondo para desastres, como para ustedes que viven allá o los que viven en la Santa Rosa, tener un fondo económico para si se te cae tu casa, poderte ayudar. No se logró mucho recurso porque no dependía de mí, depende del Ejecutivo, pero fue una iniciativa que ya está, esta que hay que dejar, que en lugar de que desaparezca, me vaya yo, siga, pero que cada día, cada año le aumenten más recurso a ese fondo, Que se haga como un telón. Exactamente. ¿Para qué? Un teletón, que vaya creciendo, con un fondo económico, ¿para qué? Para que se le esté dando soluciones a las problemáticas. Hoy tenemos una problemática, si alguien tiene una casa que se le está cayendo, si alguien ya tiene un problema de su casa, ya está ese fondo, no fue mucho recurso, pero ya ese fondo que hay que meter en los documentos, yo les ayudo para que les empiecen a ayudar. Para eso es ese fondo. Es todo, es decir, no me la sabía tampoco. Lo acabo de llevar al pleno antes de que se acabara el año y logré que fue aprobado. Bueno. Se metió en el presupuesto. Digo, no fue mucho ingreso económico, pero ya está, ya se creó. Pero lo bueno que dices eso, o sea, no, claro, es mucho para que también la gente no diga, ay, no, que él dijo, no, también no está diciendo que te va a comprar pero la casa de un millón de pesos también. Lo mejor es que ya está creado. Ajá. Ahora no hay que dejar que desaparezca. En vez de que caiga, que hay que hacer lo que vaya. Cuando fui regidor en el 2012, 2015, creé
el COMUDE, la Comisión Municipal de Deporte, donde estuvo involucrado cada sector deportivo. ¿Cuál era mi finalidad? Que cada sector deportivo, ese COMUDE, pudiéramos buscar recursos no solo del municipio, sino del sector empresarial. Que el sector empresarial te dice, a ti sí te doy para que me des factura, uh-huh. Al gobierno no, porque el gobierno se desaparece, uh-huh. Se va a gasto corriente. Yo a ustedes les doy, esa era mi visión. Llegaron personas que no tuvieron esa visión a Fomento Deportivo y hoy, si no ha desaparecido, a lo mejor ya no existe. Y esos son temas que te da tristeza porque logras un avance, pero no le interesa al que llega y lo deja truncado. No, okay. Cuando al final del día, si ese avance es en beneficio, pues camínalo. Pues sí, entonces este fondo, pues, ese beneficio, yo les voy a decir cómo caminan las reglas de operación, cómo se está trabajando las reglas de operación y poderles ayudar. Como dicen por ahí, lo difícil es empezar. Exacto, ya empezamos. Adelante, exacto. También quisiera decirte que ojalá y se pudiera tener, si tuvieras tú el poder o sea la forma de ayudarnos como nosotros los equiperos de aquí de Guzmán, tener más canchas de para el fútbol. Nos van a dar una ya para la feria. Sí, supiste o no. Sí, la que andaban rellenando de tierra y los porterías viejas que pusieron. Exactamente, la que está allá. Bueno, en lo personal, de algo y nada. Estoy de acuerdo. Entonces yo dije, enfrente, estuvimos platicando con Batata cuando vino, enfrente en la feria hay más espacio, no sabemos cómo está el rollo ahí, no sabemos qué onda, dice él, por X situación del campo, del nivel, que no se puede. Bueno, yo ahí tampoco estoy de acuerdo con él, porque pues hemos jugado en canchas, en el panteón vamos a jugar, en la penal, vamos y jugamos, y la cancha está de bajada, que no podamos jugar una cancha más o menos así. Cuenta con ella. O sea, no te comprometo, pues, pero sí ver eso. Yo le doy seguimiento. Porque hay que ver que, hay partidos a veces hasta las 2 de la tarde y solazazo, no manches. Hay que ver qué propiedades tiene el ayuntamiento y pudieran ser aptas para hacer alguna cancha, uh-huh. Y con todo gusto. Y si también no lo hay, pues también ser sincero, ¿verdad? Pues, sí, no hay. Es el problema que el municipio no tiene ya tantos terrenos, uh-huh, viables para una cancha, ¿verdad? Uh-huh. Pero con todo gusto me llevo la tarea de revisar. Sí, porque yo digo, bueno, te vuelvo a lo mismo, yo veo eso. La feria, el área donde está la feria, ¿cuánto? Un año sin usar nada ahí. Es parado. ¿Por qué no se usan para las canchas y ya cuando va a empezar la feria se cierran, se tapan, o sea, o... Pues ahí se pueden usar, problema. Con todo gusto. Y otra vez, sí. Adelante, mi Fito. Joel, pues va. Muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo, Joel. No, gracias a ustedes que me invitaron. Gracias a Daniel también por detrás de cámaras invitarnos. Y créanme, uh-huh, que yo estaré y estoy al servicio de los ciudadanos. Estoy de regidor porque me debo a los ciudadanos. Y cada decisión que tomaré, se los hago saber, lo hago con conciencia, lo hago con valores, con principios y siempre pensando en el futuro presente que queremos dejarles a nuestros hijos, uh-huh, y la ciudad que queremos para nuestros hijos, nuestras generaciones. Así es. Y por ahí te traje un detalle, ¿no se cae el micrófono? No, ándale, si alcanzas, ándale, así. Mira, sí. Somos deportivos, son deportivos, sí, y ya después a mí también ahí me van a invitar, uh-huh, y nos echamos una cascarita. Muchísimas gracias, Joel. Lo vamos a dejar aquí, lo vamos a inflar y ya lo vamos a acomodar después para que mande. No, van a estar todos. Un ladito. Hay que hacer la mesita más grande. Es lo que decía él. Joel, antes de que nada, quiero darle las gracias también a nuestros patrocinadores. Supercarnes El Negro. Okay. El Calladito, no sé si ha sido con El Calladito. Sí, es al primer frente de La Palma, ¿verdad? Exactamente. La Palma es buen amigo. Nuestro amigo Oscar. Hay que ir también a las costillitas. Nuestro amigo patrocinador también, Toide. Toide. Que también ha estado en este proyecto. Excelente. Y las personas que cada programa, como repito, nos dan de cenar, les agradezco mucho porque pues también uno no puede, pues... Con todo, ¿verdad? Ay. Les agradecemos mucho a todos ellos. Y ojalá y poco a poco se vayan arrimando más proyectos de... Pues como esos, pues, de los alimentos. Y los vamos a apoyar nosotros en lo que podamos. Hacer un poco de publicidad con ellos también nos apoyan. Y conmigo cuenten también a todos los que han venido apoyando esta causa que trae Fito, que es muy buena. También lo que yo esté en mis manos... Y no esté en mis manos, también hay que buscar las formas, lo que se les ofrezca, estoy a sus órdenes. Gracias, Joel. Pues muchachos, es todo por hoy. Y muchísimas gracias por estarnos viendo. Y como siempre he dicho en cada programa, por algo pasan las cosas. ¡Ánimo! ¡Nos vemos!
la que sostiene al mundo. Raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente. Fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pata en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos detiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea. Porque se raja, no hay lugar en esta mesa. Con cicatrices y cansado nunca paras de luchar. Demasiado mexicano como para renunciar. Demasiado mexicano como para renunciar.